Dice que va con el Necaxa. Salvador Sánchez dice, hoy ganan los Xolos. Mientras tanto va a venir el tiro libre para el conjunto de Tijuana, cerca del borde de la media luna. Veremos quién es el que le entra a la conversa para pegarle a esa pelota, porque viene la posibilidad. Y el equipo de Necaxa, que sale vestido totalmente de blanco y los números en diferentes colores, porque recordar que estamos en el mes de abril, en el mes de la concientización e integración a la sociedad de las personas con autismo. Cuando ya se planta frente a la pelota, Efraín Álvarez y también Kevin Castañeda, le pega Álvarez con pierna sur del balón que va directo a la barrera y le terminan sacudiendo las ideas a un jugador del conjunto de Necaxa, compañero David, y el árbitro permite que ingrese el servicio médico. Era para mucho más ese intento de disparo, ¿eh? Le pegaba con pierna zurda el camiseta número 26, Efraín Álvarez. Le termina sacudiendo completamente las ideas a un defensor de Necaxa. ¡Uy, uy, uy! ¡En la cara no, por favor! ¡En la cara no! Sí. Porque de eso viven. Compañero, le resetearon el casé al jugador de Necaxa. ¡Uy! Lástima, pues. Ese jugador que recibe ese balonazo en todo su rostro prácticamente cayó aturdido, compañero, como dice usted, con ganas de levantarse por ahí en la otra Semana Santa del próximo año. Pero vamos a ver, el árbitro ya le dio paso al cuerpo médico para mirar a ver qué se puede solucionar con este jugador. Si sale de momento, que recibe creo que lo alcanzó a reventar, pero ya está hidratándose para mirar si puede continuar en el juego. Vamos con las estadísticas. De momento, en estos minutos del partido, hablamos de casi en 9 minutos con 10 segundos, está dominando el juego. Ninguno de los dos domina, han buscado dominar tanto Tijuana y Necaxa con un 50. Vamos a mirar por aquí, de momento van ataques peligrosos, 6 para Necaxa y 4 para el conjunto de Tijuana en estos minutos de juego. Para mí, compañero, que saquen de momento el jugador, que siga el juego en ritmo, a pesar de que no tiene un 100% en ataque a ambos equipos. Se ha tratado de mirar cómo Tijuana busca, cómo Necaxa también le responde, y ya calienta el número 21. Vamos a mirar si quizás él va a ingresar, pero les voy a compartir rápidamente de quién se trata. Miramos al número 21 por aquí rápidamente para mirar, a ver, vamos a buscar por aquí. Bueno, compañero, al parecer, si no es, pero ya les comparto más claramente de quién se trata, porque el jugador sale del terreno de juego. Sí, Alan Montes, el número 23, es el que recibe 23, ese 23, pelotazo, sí. Le terminó reventando la nariz. Le terminó reventando la nariz. Mientras tanto, ya se reanuda el partido y viene Diver Cambindo por todo el carril derecho. Viene enganchando con su velocidad. Mientras tanto, Cambindo llegó a un punto en el que tuvo que frenar y jugó hacia atrás con Paradela. Paradela que juega hacia el fondo con Agustín Oliveros, que se toca hacia su derecha con el número 4, Alexis Peña, que buscaba el trazo largo. El balón que llega hacia los dominios de Pepe Toño Rodríguez. Tenemos 10:40. De esta primera parte, y es que ingresó con un tapón, con una gasa en una de las fosas nasales. Hay que recordar que teniendo sangre no puede ingresar, y el Peo Herrera ya dialoga con el cuarto oficial. Ya no sé qué tanto discute, porque lo del piojo es alegar nomás. Mientras tanto, viene el trazo por el costado de la derecha, la va rodando por el costado izquierdo el camiseta número 20, Jorge Rodríguez, y viene tocando con Jurado. Quiso abrir para Rodríguez, le quedó larga la pelota y viene saliendo desde el fondo el conjunto de Tijuana. Y es que hay algunos jugadores de Necaxa que no se les ven los números, porque yo entiendo que están en este tema del apoyo a la integración a la ciudad, a la sociedad, a las personas con autismo, pero hay algunos que tienen colores tan tenues que no se alcanzan a distinguir. Entró con una camiseta sin número y sin número, como en el vecindario. Le están lavando la herida, le están lavando la camiseta
porque tiene sangre. Sí. Y ojo, porque viene Cocolizo González, que va entrando por derecha. Sin embargo, se le alargó la pelota. Revienta desde el fondo Alexis Peña y prolongaba Camín. Lo iba Jurado en la dividida. Gana de cabeza desde el fondo Alan Montes, que recién ingresó nuevamente al terreno de juego. Cabezazo de Contreras, que entrega para Efraín Álvarez. Juega para Contreras. Sin embargo, le roba la pelota y va moviéndose por el costado de la derecha Diego Gómez, que entrega para Paradela. Paradela, que va detrás de la media luna. Abre para Cambingo. Le rebotó la pelota al colombiano. Sin embargo, va saliendo desde atrás Lucas Rodríguez, que juega hacia el fondo, donde ya se viene proyectando Aarón Mejía. Revienta desde el fondo Pepe Toño y el balón va a la mitad de la cancha. La va peleando el Cocolizo González y viene el retroceso por parte de Jurado para un Sain, que le pega con pierna derecha, y el balón que va a tres cuartos de cancha. Se anticipa Nico Díaz con golpe de cabeza. La va entregando Álvarez. Viene con Nico Díaz tocando hacia el medio para Cristian Rivera, el colombiano, que va cambiando de sentido hacia el sector derecho. Le termina tirando un pedradón. Igual la rescata el número 18, Aarón Mejía. Ya tenemos casi 13 minutos de esta primera parte a través de Rey Deportivo. Mario Gama dice, hoy corren al Piojo. Capanco Executive Six dice, salud por un día más de vida. Ignacio Chandía dice, ¿qué equipo se ve mejor? Rodolfo Férez desde Salisbury en Carolina del Norte. Cuando queda caído el Cocolizo González, que hasta le sacaron el zapato. Sin embargo, el partido no se detiene. Viene avanzando Mejía por derecha. Va tocando para Domingo Blanco, el argentino. Le van cerrando en la cobertura. Sin embargo, Blanco el mandó el balón hacia afuera. Hay lateral para Necaxa, 13 y medio, y nada de nada todavía. Nada de nada, compañeros, sin goles, pero con intenciones para ambos equipos. Sale a atacar, a buscar el conjunto de Tijuana, pero le quita, le destruye las intenciones rápidamente el Necaxa, que estaba jugando de manera tranquila para dar el resultado en cualquier momento. El jugador sigue con su camisa sin el número en su espalda, pero el conjunto de Tijuana vuelve a llegar a su portero Antonio Rodríguez. El peligro cesa, compañero, pero vamos a ver. De igual manera le queda tiempo al juego, pero sería mejor si el partido prende un poquito más la chispa, si tiene jugadores de pegue ambos equipos para que intenten cambiar la tónica del juego. Atención, porque viene González desbordando por el costado de la derecha. Se perfila para pegarle, recibe el pase de Cristian Rivera, le va a pegar el Cocolizo. El balón se termina yendo por encima del arco, defendido por Unzain. Saque de arco para el equipo de Necaxa, 14 y medio de la primera parte. Otra vez apareció Cocolizo. Otra vez Cocolizo, compañero, y está como malo de puntería, porque ¿a dónde la mandó, compañero? Sí, no, la termina mandando, casi la mandó a la garita, a la garita con ahí en la frontera la garita de San Diego. Mientras tanto viene el cambio de juego de Cambindo, intentaba bajarla Brian Garnica, pero termina cometiendo falta sobre Contreras. Tiro libre para el conjunto de Tijuana, 15 minutos y el partido está 0-0. No está pasando absolutamente nada, muy entrecortado. Sí, muy dormido el juego, muy cortado para ambos equipos. Con muchos errores, mucha imprecisión, sin pases precisos para ambos equipos. No le vamos a echar el agua sucia entonces a Tijuana, sino que ambos equipos tendrán que mejorar un poco en lo que le falta a la primera y segunda parte, y casi que dejan sin dientes al jugador de Tijuana cuando quiso buscar una pelota aérea el jugador del Necaxa. Casi que lo perjudica, compañero, con un patadón en el rostro. Exactamente, así que por ahora el partido está verdaderamente pues esperando como que suceda algo más en este partido. Realmente no está sucediendo nada. Cuando viene Aarón Mejía por detrás de la mitad de la cancha, jugando hacia el fondo con Kevin Balanta, y se toca de derecha a izquierda con Nicolás Díaz, el chileno, que recibe por izquierda, tocando en corto para Contreras, que busca moverse por detrás de la mitad de la cancha. Falta fuerte que termina recibiendo el camiseta número 10, Kevin Castañeda. Hay tiro libre que corresponde al conjunto de Tijuana, y viene a cobrar rapidito Contreras, que cambia de juego hacia la rotonda con Kevin Balanta, entregando hacia la derecha, donde se proyecta Aarón Mejía, que buscaba el toque de frente para Domingo Blanco, lateral para Tijuana. Viene a mover Mejía con la catapulta hacia el último sector de la cancha, la va pisando Blanco, le cierra bien en la cobertura Jorge Rodríguez, y hay córner que tendrá el conjunto de Tijuana cuando ya se forman las parejitas, porque el baile está por comenzar. Y viene el cobro del tiro de esquina desde el costado de la derecha
para el equipo de Tijuana. Se prepara el argentino Domingo Blanco desde la esquina derecha para la ejecución del córner. Mientras tanto, Fentanes acomodando a su gente para esta primera ocasión. Se planta Domingo Blanco con perfil derecho y Efraín Álvarez con pierna zurda. Veremos quién es el ejecutor de esta posibilidad de pelota quieta para el equipo de Tijuana. Centro de Álvarez, que va cerrado la pelota que venía cerrando contra el palo izquierdo de Unzain. Y a dos manos el arquero de Necaxa tuvo que mandar la pelota hacia afuera, compañero, porque ya lo andaban sorprendiendo a Unzain. Sí, muy buena sacada de Unzain, el guardameta de Necaxa, cuando una pelota después de tiro de esquina se acercó a su portería. Buena llegada de Tijuana. Se ve que quiere llegar con claridad, compañero, pero le falta esa astucia de ser más preciso y de tener la estrategia de cómo pasar los espacios de Necaxa para poder quitar esa mala racha. Porque Necaxa, como usted puede ver y analizar el juego, y también los que pueden ver el juego, pero le gusta escuchar al Rey Deportivo, deje la manita arriba. Necaxa está también buscando el espacio preciso para liquidar el partido ya con goles. Atención, porque viene tiro de esquina, le pega Domingo Blanco, buscaba el cabezazo de Balanta, la tiene sin problemas Unzain, que se queda con la pelota y va con el trazo largo. Y ojo, porque viene Cambindo al borde del área, tuvo que salir a cortar Pepe Toño de cabeza, porque si no lo clareaba el colombiano. Sale Cristian Rivera tocando para Kevin Balanta, que va distribuyendo hacia el costado izquierdo con el número 4, Nicolás Díaz, el chileno. Viene acercándose Díaz cerca de la rotonda. Mientras tanto, ábrese la derecha con Mejía, que buscaba el cambio de frente para Domingo Blanco. Le cierra en la cobertura Jorge Rodríguez. Pedía una mano de Domingo Blanco. Viene a ejecutar Mejía el servicio de manos. Y viene Blanco por el costado de la derecha. Logra hacer el autopase. Viene con la diagonal retrasada. Le termina rebotando en el pecho de Alan Montes. Y Unzain se queda con la pelota. Gracias a toda la gente que nos sigue acompañando. Un saludo para Juan Carlos Hernández Peña, para Medina DC, Capanco Executive Six, Víctor Muñoz Gómez, a César Saúl Oaxaca Pacheco, y por ahora el partido está 0-0. También a Mauro Tuán, que dice, al menos quilombo sí que hay, así que sí, la verdad que sí, y hay bastante. Mientras tanto, tenemos 727 personas en simultáneo. ¿Por qué no pensar en llegar a los 100? Porque tenemos la materia prima para poder lograrlo. Mientras tanto, viene saliendo Nicolás Díaz, tocando en corto para Cristian Rivera, que va saliendo con toque lento en la mitad de la cancha. Abre para Mejía por el sector de la derecha y viene Mejía buscando moverse. Sin embargo, le presiona Jurado y se ve obligado a jugar con Balanta y entrega rápidamente con Blanco. Viene Blanco, que buscaba el toque de frente para González. Sin embargo, le cierra en la cobertura Rodríguez y hay reposición de manos para Tijuana. Estamos cerca de los 20 minutos y créanme que por ahora no sucede nada trascendente en la cancha del Caliente. Mientras tanto, viene por el costado izquierdo Nico Díaz, que va con el trazo largo. La buscaba Álvarez de cabeza. Sin embargo, le queda el rebote a Brian Garnica, que va jugando hacia atrás con Alexis Peña, que sale jugando con elegancia. Y va con Fernando Arce, que toca de frente. La va cubriendo de espaldas Cambindo. Lo terminan bajando, pero el árbitro dice que hubo falta. 20 minutos de la primera etapa. Por ahora no se mueve el marcador en Tijuana. Quieto el marcador del partido, ambos equipos buscando las oportunidades y ya comienza a dominar el Necaxa con un 57% la pelota, con un 43% Tijuana. Remates uno para el conjunto local. Vamos a mirar por aquí, tiros libres, dos para Tijuana, uno para Necaxa, tiros de esquina, bueno, uno para el conjunto de Tijuana. Vamos por aquí también en este momento, faltas dos para cada equipo, ataques 22 para Necaxa, 27 para el conjunto de Tijuana. Y las casas de apuestas se van aumentando en este momento a 1.70 la victoria de Tijuana, 3.55 el empate y 5 veces la victoria de Necaxa en el juego. La pelota que pasa la línea divisora a la cancha, compañero. Totalmente, cuando saludamos a Ángel Gómez desde San Antonio, Huejutla de Reyes, en el estado de Hidalgo, un fuerte abrazo. Dice, buena narración, muchas gracias a Medina DC, que deja su mensaje. Mientras tanto, viene moviendo rápidamente el equipo de Tijuana. La buscaba González detrás de la media luna. Sin embargo, la pierde con Heriberto Jurado. Viene avanzando Jurado. Toca de frente para Cambindo. Le rebotó la pelota como si fuera un tablón. Mientras tanto, viene abriendo así el sector derecho
Kevin Balanta con Domingo Blanco, que se proyecta por derecha, le acompaña Castañeda, él le devuelve la pared, sin embargo esta fue demasiado larga, revienta desde el fondo Alan Montes, que le pega con la zurda, que la va esperando para controlarla Diven Cambindo, y les digo, parece tablón Diven Cambindo, no controla una, mientras tanto viene Blanco, tocando de frente para González, sin embargo termina robando la pelota el conjunto de Necaxa, sale Brian Garnica, que se va apoyando hacia atrás con Alexis Peña, que proyecta nuevamente para Garnica, va sobre el sector derecho, va cubriendo la pelota, la marca pegajosa por parte de Efraín Álvarez, presiona González, sin embargo se las arregla Garnica para salir jugando con elegancia y entrega por el costado de la derecha con Alexis Peña y viene Garnica por derecha, tiene que enganchar rápidamente y viene Paradela mandando el centro, un centro bastante feo, mientras tanto la va controlando Kevin Balanta, que toca de frente para el camiseta número 11, Lucas Rodríguez, que juega para Rivera, que se va cambiando de sentido con Mejía, que cruza la línea divisoria, va por el costado de la derecha, 22 y medio de esta primera parte, por ahora no hay goles en el Estadio Caliente, la va conduciendo Domingo Blanco, sigue el argentino, esconde el dulce, prefiere jugar hacia atrás con Mejía, y esta entrega con Cristian Rivera, que se proyecta en la mitad de la cancha, que juega hacia la rotonda con Kevin Balanta. Y viene Balanta jugando hacia atrás con Nicolás Díaz. Y este busca el cambio de frente. Intentaba hacerla de lujo Efraín Álvarez. No llegó González a la cita. La va peleando Rivera. La recupera Jurado, que va por el costado izquierdo. Revienta Mejía con el pelotazo largo, que se va demasiado abierto. Saque de meta para Necaxa. 23 minutos de esta primera parte. Por ahora, nada de nada. Y el agua sucia sigue igual. Sigue igual, compañero, entonces. Ambos equipos luchando en esa primera mitad de juego, una pelota larga sin ninguna dirección, saque lateral para el conjunto de Necaxa y no queda nada de nada, compañero, y miramos el Piojo Herrera ahí entonces con su buena papada enfrente, compañero. Exactamente, mientras tanto viene la recuperación de Diver Cambindo, que logra sacudirse la marca de Contreras, sin embargo no se regala, buscaba abrir por la izquierda, el balón se abre hacia un costado y a reposición de manos que tendrá el conjunto de Tijuana, que viene a mover rápidamente Contreras hacia el fondo con Kevin Balanta, que va detrás del círculo central, abre hacia el sector derecho con Aarón Mejía, que buscaba el trazo, y viene el balón a profundidad para Domingo Blanco, que se proyecta en tres cuartos de cancha, hace el recorte, sigue Blanco, va moviéndose de derecha a izquierda, mientras tanto caía González, trababa Blanco, lo bajaron dentro del área, el árbitro dice no hay nada, la gente en Tijuana pedía penal, le queda el rebote a Diver Cambindo, sin embargo no llegó ni de casualidad, le queda el rebote a Fernando Arce, mientras tanto Domingo Blanco se duele bastante de ese durísimo encontronazo. Mientras tanto, el árbitro detiene las acciones en este momento, señoras y señores. El partido por ahora está 0-0, 24 minutos con 40 segundos, compañero. Y es que el movimiento, el balón a profundidad por parte de Domingo Blanco, le quedaba el balón de rebote a González. Y hay un más que una falta, es un choque entre Alexis Peña y Domingo Blanco. Primero el pase de tres dedos de Blanco, que le pega con cara externa del pie derecho. González, que no la controla. Alan Montes, que queda apagando, y Alexis Peña, no sé si era penal, ¿eh? No sé si era penal. ¿Usted cómo la vio? Uy, compañero, estoy revisando la jugada. Lo que pasa, compañero, es que llegó primero el jugador del Tijuana y pues ahí es donde me pone en duda. Pero de igual manera, ambos jugadores quedaron bastante perjudicados en el choque. Vamos a ver entonces qué dice el árbitro. Pues sí, hay una duda, pues vamos a ver. No, al parecer no hay penal, compañero. Sí, hasta ahora nada de nada. Mientras tanto, seguimos invitándole a toda la gente para que nos sigan acompañando a través de Rey Deportivo. Ya entró Montes con tu camisa, compañero. Sí, bueno, es que lo que pasa es que se tardaron porque tenían que ponerla todavía en la secadora. Pero viene Domingo Blanco por el costado de la derecha con Mejía. Va a venir con el centro. ¡Valora segundo polo! Sí, es que tenía que hacer su trabajo la secadora. Si no, no iba a servir nada. No, mientras que se la llevara a doña Florinda para que la planchara y todo, compañero. Imagínese usted, compañero. Iba a decir, vaya que se la planche. Bueno, ya, mejor lo dejamos así. Mientras tanto viene el número 26, Efraín Álvarez, que retrocede para Cristian Rivera, que se proyecta por el carril central, toque de frente para González, que juega de poste desde la media luna, intentaba distribuir para Castañeda, la roba Jurado,
que va por el carril central, le acompaña en el movimiento Diego Gómez, que tiene la pelota por izquierda, y sigue Diego, entrega rápidamente para Jorge Rodríguez, que va a venir con el centro al área, la corta Kevin Balanta, y el que va a llegar a la cita es Rodríguez, que va con el centro, la buscaba para Della, sin embargo termina barriéndose, pero no hizo contacto con la redonda, y sale desde la derecha Aarón Mejía, que vendrá con su despeje, y queda el corte por parte de Fernando Arce, la tiene Rivera, tocando en corto para Castañeda, y este retrocede para Díaz, abriendo hacia el sector izquierdo con Contreras, toca para Efraín Álvarez, hace la pasada, esconde el dulce, y viene el trazo largo que busca el camiseta número 10, Kevin Castañeda, el ex Toluca, y viene la pasada de Álvarez con Cristian Rivera, ahora va con Luquita Rodríguez, que buscaba enganchar, sigue Rodríguez, le va a pegar con pierna derecha, un Sain contra su palo derecho, se queda con esa pelota, señoras y señores, el remate rasante, pero bien Unzain, sin dar rebote, se queda con el balón. Buena tapada de este jugador de el guardameta, que sale a buscar muy bien la pelota, tomándola con sus manos después de que mandara el Tijuana un remate cerca al palo izquierdo, responde muy bien sin dejarse la esférica. Casi vamos a ver entonces lo que tenemos en el tiempo, 27 minutos 50 segundos, 0-0 el juego. Y compañero, como puede analizar, el juego está de ida y vuelta muy trabado, sin ninguna, con muy pocas opciones. Uy, se bajaron al más mechudo de todos del conjunto de Tijuana, y la amarilla para el conjunto, para el jugador de Necaxa. Sí, es que llegó completamente tarde, lo bajaron, sí, a González. Así que aquí es como cuando usted va a comprar ropa, ¿te lo envuelvo o te lo llevas puesto? Y aquí llegaron prácticamente dijo, mejor me lo llevo puesto, así sin gancho, así me lo llevo puesto, y llegó Alan Rafa Montes, que le termina aventando. Acá en México, acá en México le llamamos caballazo, le termina tirando el caballazo, la carga por la espalda de González, amarilla para Alan Montes, y ojo, ojo, porque a partir de ese momento Alan Montes está en ventaja, está en desventaja, quiero decir, y tiene tiro libre Tijuana. Sí, compañero, tendrá que jugar con más precaución si quiere aguantar esto, este partido, si quiere jugar estos minutos que le queda la primera parte y la segunda mitad. Se levanta ya González bastante dolido de la parte del cuello y de su espalda. Pero lo importante es que ya está nuevamente de pie y se viene el tiro libre para el conjunto de Tijuana, y ya miramos el guardameta perfilado. Atención, porque vendrá el cobro de tiro libre. Se perfila Castañeda con pierna derecha. Centro de Castañeda, el centro a segundo palo. El balón que se termina abriendo. Saque de meta para el conjunto de Necaxa. Un servicio con mucho sentido por parte de Castañeda. El problema fue que nadie cerró para rematar. No, nadie llegó. Sí, correctamente nadie llegó, porque la pelota se pasea todo el frente de la portería de Unzain, y nadie llegó ahí. Una intención clara que tuvo el Tijuana, y el Piojo Herrera ya comenzó con su mirada de loco, compañero. Sí, no, bueno, ya eso, dígame algo que me sorprenda, ya lo del Piojo Herrera, así siempre fue, tanto de jugador como de técnico. Mientras tanto, le queda el rebote a Diver Camingo, que le gana en la pulsada a Mejía, revienta desde el fondo Balanta, la cede de pecho González, que entrega para Castañeda, y este le termina tirando un papayazo hacia el costado izquierdo. Se termina tirándole un... ¿Qué quiso hacer Castañeda? ¿Qué quiso hacer Castañeda? Al jugador invisible le hace el pase, compañero. Bueno, pero es que por lo menos tírasela al pie, no que se la tiras hacia un costado, una cosa terrible. Sí, lamentablemente, pues una oportunidad se pierde el Tijuana, se la tiró a nadie, a ese don nadie que está también en el terreno de juego, pero que solamente él lo pudo ver, porque a él fue el que le tiró la pelota. Y casi 31 minutos de juego y está bastante lastimado el número 11. Hablamos del jugador Jurado, el árbitro hace el pitazo. Vamos a ver entonces, compañero, qué va a ocurrir en esta ocasión. Parece ser saque de manos entonces ahí para el conjunto visitante. Así es, cuando viene peleando la pelota Diver Cambindo, pero sale Efraín Álvarez, que pisa el esférico y saca el cambio de juego de izquierda a derecha, donde la controla con muy buena técnica Aarón Mejía,
el camiseta número 18, tocando en corto para Cristian Rivera, que va alrededor del círculo central. Toca de frente para González, que por ahora está en labor de poste. Va jugando hacia atrás con Balanta. Entrega por derecha con Mejía, que hace el movimiento en diagonal. Toca para González y este juega hacia atrás, donde se agrega Nicolás Díaz. Viene Díaz el chileno, tocando de frente, intenta hacer la pasada, González puede darse la media vuelta, abre por derecha con Blanco, que se mete al área, le va a pegar Blanco, se estrella en la barrera y en este caso, bueno, en la espalda de Jorge Rodríguez, para decirlo de mejor manera. Centro de Mejía, que va directo a la colocación de Unzain, que se queda con la pelota. 31 minutos de partido. ¿En qué momento se nos fueron 31 minutos, compañero? Realmente, he sentido como que el tiempo ha ido rápido, pero al partido no le está pasando gran cosa, Nada, siguen luchando ambos equipos y el tiempo avanza y se perjudican, porque ya pues 45 minutos sirven de mucho si logran marcar al menos uno en esta primera parte, para tener una segunda mitad más emocionante, más picante, más movida, con mejores opciones, porque de momento aguantan ambos equipos, se cierran mucho en zona defensiva, salen al ataque, pero sin ninguna claridad, pierden las oportunidades. En eso sí, estoy completamente de acuerdo con usted. Mientras tanto, viene saliendo desde atrás el equipo de Tijuana. La tiene el camiseta número 27, Domingo Blanco, que se da la media vuelta, va sacando el tiro centro a las manos de Unzain. Se necesita más que eso, Se necesita más que eso para vencer a un guardameta que por ahora está dando muestras de buena colocación, porque realmente... pues están mandando mucho pelotazo al área. Es muy complicado atacar así. Claro, sí, compañero. Y ese guardameta, Unzain, se ve que está muy bien concentrado en lo que está haciendo en este momento. Ha salvado muchas oportunidades que ha lanzado el Tijuana. Pero también hay que mencionar que las pelotas no han tenido tanta potencia y tampoco han sido remates fuertes. Fácilmente pelotas muy débiles, o que caen fácilmente las manos de este guardameta Unzain, que queda que les destroza rápidamente las contras que hace Tijuana para esta primera mitad de juego. Entonces se viene un saque lateral para Necaxa, compañero. Vamos a ver ahí el 4 ser perfilado para seguir teniendo este partido de ida y vuelta. Alexis Peña, el capitán, y ojo, porque si pasaba, quedaba mano a mano Cocolizo González. Sin embargo, revierta Unzain con pierna derecha, saca una velita, la pelota que termina botando, iba Castañeda, la alcanzó a medio peinar y viene Contreras, no bajaron al número 20, pero el árbitro dice levántese y siga jugando. Cuando se llega a cruzar Cristian Rivera, hay reposición de manos para el conjunto del Necaxa. Mientras tanto, tanto Fentanes como el Piojo Herrera, cada uno dando indicaciones en este partido. 34 de esta primera parte a través de Rey Deportivo. No olviden dejar su like, es completamente gratis y es un gran aporte para nosotros, que llevamos hasta ustedes lo mejor del deporte en nuestro idioma. Mientras tanto, viene el balón por el costado de la derecha, donde ya la viene mostrando el camiseta número 18, Mejía, que buscaba el centro. Balón rebotado sobre Rodríguez y hay reposición de manos que tendrá el equipo del Xolaje desde el sector derecho. 34 de la primera parte y el partido sigue 0-0. Va a venir la catapulta por parte de Mejía, la pelea González, le queda el balón a Álvarez y ojo, porque Alexis Peña tuvo que despejar como podía y va Jurado, que alcanza a peinar el balón hacia afuera y hay reposición de manos que tendrá el equipo de Tijuana. Otra vez Mejía va a tomar carrera para mandar el servicio largo al área. Busca peinarla González. El balón que termina escurriéndose. Saque de meta que tendrá el conjunto de Necaxa. 35 el primer tiempo. Por ahora el partido está 0-0. Pero el que muestra un poco más de voluntad por atacar y por ir por el partido, sin duda es el equipo de Tijuana, compañero. Sí, y el que he visto que ha estado más presente en las oportunidades, ese jugador González, este jugador de Tijuana, que a pesar de que es el que sale, es el que está en punta, el que sale a tratar de buscar las opciones, así sea cabeceando, pegándole mal, pero es el que he visto con un 85% para mí, para el equipo de Tijuana, que ha hecho trabajo ofensivo para el conjunto de Necaxa. Sí, así es, y por ahora el partido que ha estado muy entrecortado, cuando hay una falta fuerte por parte de Diver Cambindo, que choca y le da un manotazo a la cara de Nicolás Díaz, así que amonestado el colombiano, el ex Cruz Azul, Diver Cambindo,
el camiseta número 27 del conjunto hidrocálido. Mientras tanto viene por el costado izquierdo Contreras, que filtra para Nico Díaz, sin embargo va cubriendo Alan Montes y el balón se escapa por línea final. Hay saque de meta para el equipo de Necaxa, viviendo este partido a través de Rey Deportivo. No olviden dejar su like, es completamente gratis y es un gran aporte para nosotros, que llevamos hasta ustedes lo mejor del deporte en nuestro idioma. Mientras tanto vendrá el despeje por parte de Unzaino, prefiere salir jugando en corto con Alan Montes, y Montes que buscaba el balón frontal, pero la termina robando Rivera, que va por el sector de la derecha, sigue peleando Rivera, pero sale jugando Jorge Rodríguez, que toca para Fernando Arce, que se mete en un problemón, pero recibe falta de Castañeda, queda caído Diego Gómez, tiro libre para el conjunto de Necaxa, 37 minutos, un saludo para Salvador Sánchez, que dice adiós Piojo, también a Camilo Ramírez, que dice hasta los viejitos piden like hoy en día, también Antonio Millán, a Alejandro Arellano, a Luciano David Landazuri, a Mauro Tuang, a toda la gente que nos sigue acompañando a través de Rey Deportivo. Estamos desde el césped sintético del Estadio Caliente en Tijuana, en la frontera norte de México, cuando vendrá a mover Alexis Peña. Se apoya con parada Cambindo, pero roba el camiseta número 14 Rivera, que juega hacia atrás con su compatriota Balanta, que se entrega hacia la derecha con el número 18 Aarón Mejía, que buscaba el pelotazo largo, que termina cortando Jorge Rodríguez, y ojo porque viene Cambindo, que va peinando para Paradela, devuelve con Cambindo, se puede venir el primero, ¡gol! ¡Gol de Necaxa! ¡Diver Cambindo! Camiseta número 27. Aprovecha una jugada sacada de la página 146 del manual del contraataque perfecto. Y es que venía la contra con el pelotazo de Rodríguez. Falla en la marca de Rivera. La peinaba Cambindo. Entregó para Paradela. Y este le pone un pase magnífico al camiseta número 27, Cambindo, que con un derechazo sólido, rasante, potente y bien colocado por abajo de las piernas de Pepe Toño, manda la pelota al fondo. ¡Clin! ¡Caja ya a cobrar! Señoras y señores, el ex de Cruz Azul, Diver Cambindo, el colombiano, marca para el conjunto de Fentanes, 39 de la primera etapa. En el caliente, Tijuana 0, Necaxa 1. Una contra clara, compañero. Se entiende muy bien en el doble toque. Ambos jugadores, Paradela y Cambindo, donde el colombiano liquida muy bien a ras de piso Sasférica, buscándole el palo derecho al guardameta Antonio Rodríguez. Muy buena atajada, muy buena contra. Supieron controlar el momento, supieron avanzar con la Sasférica y también la dejaron muy bien dentro de las mallas. Un gol, no voy con Necaxa, pero este gol sé que le va a cambiar todo el aspecto del partido. Le puede dar mejor tónica, mejor avance. Y ojo, compañero, porque hay un jugador tendido en el terreno de juego casi con los primeros 40 minutos de juego. El árbitro llama al cuerpo médico y se demoró bastante, compañero. Ya el Piojo ya dice, ¿pero qué pasó? Se voltea para poner la oreja, compañero. Está bastante molesto el Piojo, se puede ver en la ocasión, llama al árbitro, señala ahí con la mano, señala el punto donde se llevó la falta. Didier Cambindo, el número 27, que ya tiene tarjeta amarilla también, compañero, es el autor del único gol del juego, que vamos a ver si finaliza el partido con este 1-0 o si Tijuana va a querer, toma fuerzas, busca los mejores resultados, que sea más claro. Quizás empate el partido a último minuto, compañero. Y ojo porque se va a venir cambio en el conjunto de Necaxa y es Cambindo precisamente el autor del gol, el número 27, ¿sí? El exfutbolista de Cruz Azul que terminan llevándolo en el carrito de las desgracias, que ya en este momento es atendido y no va más, no va más Diver Cambindo, el autor del gol, se retira del campo de juego con el número 27 y toma su lugar con el 30, Ricardo Monreal. O sea que se fue bien servido, compañero, con gol.
pero se salió del terreno de juego. El número 30, como bien mencionaba usted, compañero, vamos a volverlo a repasar rápidamente por aquí. Hablamos de Ricardo Monreal, la única variante del juego y el único gol que ha tenido Necaxa en el partido. Así es, señoras y señores, y me estoy riendo, ya le están cantando las golondrinas a Capanco Executive, digo Capanco Executive Six, cantándole las golondrinas al Piojo. Mientras tanto, viene por el costado izquierdo. Mientras tanto, viene atacando por el costado zurdo. Buscaba Castañeda. Viene la distribución del costado izquierdo, señoras y señores. El balón se termina escapando. Era Efraín Álvarez que venía moviéndose. Y ahí tiro de esquina para el equipo de Tijuana. Y lo que son las cosas, compañero. El gol le cayó al equipo de Tijuana cuando mejor jugaba. En una contra, un pelotazo y pum, para adentro. Sí, lo que es, compañero, jugar, no jugar concentrados, y si no los, como no lo hicieron, sí los vio hacer, entonces. Así es, cuando viene el cobro de tiro de esquina, termina rechazando la defensa, y ojo, porque viene Cristian Rivera. ¿A qué sale Pepe Toño? Bueno, a quedarse con la pelota, y se abre hacia la derecha con Kevin Castañeda, que juega de taquito para Domingo Blanco. 42 y medio de la primera etapa, el partido sigue 1-0. En favor del conjunto de Necaxa. Así que Diver Cambindo dijo, bueno, me voy del campo, hice gol, les dejo el juego ganado. Ahí de ustedes si lo pierden, ¿eh? Sí, sí, sí. Le toca entonces a Cambindo después sacar las peinetas, a comenzar a peinar a sus compañeros. Saque lateral del conjunto de Tijuana, que estaba llevando al menos un poquito más de tenencia, un poquito más de control en ataque, en salida, en todo más claro. Cuando plin, compañero, le encajonaron el gol y ahí se ve un poco ya más caribajo y con menos precisión de la pelota, pero intenta. Lo importante es no rendirse, sino seguir luchando hasta el final, porque de igual manera le quedan minutos y la segunda parte para buscar algo más de un 1-0. Así es, señoras y señores, ya estamos en 43 minutos de esta primera parte, cuando viene el pelotazo desde el fondo de Alexis Peña, la baja para Adela. Mientras tanto, le queda el rebote para Alan Montes, que saca el zurdazo. Dice, a donde sea, menos aquí. El balón llega hacia los dominios de Pepe Toño, que atenaza el esférico y juega de manos de manera frontal para Kevin Balanta. Y esa entrega para Cristian Rivera detrás de la línea divisoria. Se apoya con Kevin Castañeda y ese va con Lucas Rodríguez en la pasada para González. Y viene Cocolizo, le queda el rebote a González. Quiere pasar entre dos. La materia es impenetrable. Viene el camiseta número 11, Lucas Rodríguez, va jugando hacia atrás con Mejía, taquito de Castañeda, Rivera que no se anima a patear, y viene con Balanta, devolución para Rivera, que va en tres cuartos de cancha por el carril del centro, ahora sí la izquierda con Nico Díaz, y se entrega rápidamente para Efraín Álvarez, que cambia de sentido, pero ojo porque iba Monreal al acecho, y Cristian Rivera, que sale jugando con elegancia por el costado de la derecha dentro de la rotonda, y ahora abre para Domingo Blanco, que tiene talento, pero realmente muy, pero muy poco se ha mostrado en el partido. Y viene moviendo por el centro Domingo Blanco. Se fue a estampar solito. Él perdió la pelota. Y atención porque viene Paradela corriendo por el centro. Le va acompañando Monreal. Abre por el costado izquierdo. Se enreda la pelota. El balón que queda suelto. No llegó nadie de Necaxa a rematar. Pero ya se hace con el esférico Aarón Mejía, que toca de frente para Kevin Castañeda. Ya tenemos 45 de esta primera parte. En breve veremos qué es lo que, cuánto tiempo más se va a agregar en este partido. Así que, compañero, pero ¿qué rompimos? ¿Qué rompimos, compañero? Explíqueme, por favor, ¿qué rompimos? Compañero, ¿qué estaremos pagando? Dígame usted, compañero, para 6 minutos de tiempo adicional. Yo no cargo esta losa, compañero, que está bastante pesada, dijo usted. No se preocupe, yo le ayudo, yo tengo más espalda que usted, así que no hay problema. 6 minutos más se van a jugar en ese cierre del primer tiempo, cuando queda caído dos futbolistas, Heriberto Jurado en Necaxa y Cristian Rivera de Tijuana, y no, Kevin Castañeda, y es que los dos... ¡Choque de cabezas tremendo, compañero! Una cosa terrible, ¿eh? Una cosa terrible, los dos se impactaron de frente... Terrible, terrible imagen, ¿eh? Fuerte, tremendo. Te resetieron el cassette, compañero, vamos a ver si... Pero feo, feo. Sí, compañero, ahí toca tener paciencia porque esto tarda, mi gente, y mientras que
los jugadores se recuperan y ojalá no les haya pasado nada malo. Bueno, ya se levantó el primero sonriente, compañero, o sea que hay esperanza. El jugador Jurado ya se levanta ahí, y el jugador también del Tijuana, 60% para Necaxa, dominio pelota, 40% para el conjunto de Tijuana. Y ahorita les comparto las estadísticas para dejar algo para el entretiempo. Así que sigan tomando la calma, sigan escuchando al Rey Deportivo, sigan dejando la manita arriba, mi gente. Gracias por esos buenos comentarios, por ese marcador, por ese pulgar que nos comparten en esta transmisión. Vamos con 81, estamos a 19 para los primeros 100. Me gustaría cerrar la primera parte con 100 likes, muchachos. Vamos a sacarle empolla los dedos para dejar ese like, a poner ese dedito en ejercicio, porque estamos en fin de semana, compañero, donde se viven las emociones aquí en el Rey Deportivo. Todos invitados a que dejen ese like. Uy, ¿qué le pasó ahora a este jugador? No era una repetición. Uy, no, pero aquí sí había falta, pero el Tijuana la devuelve al guardameta. Así es, cuando viene la recuperación ya se reanuda el partido. Afortunadamente no fue nada de cuidado, Juan, pero vaya impacto durísimo cuando viene moviendo por el costado izquierdo Francisco Contreras. Sin embargo, roba Fernando Arce, que entrega por el costado de la derecha y abre hacia el izquierdo con Diego Gómez, entregando ahora para Jorge Rodríguez, y este va con Monreal, que intentaba pasar entre dos, la roba Cristian Rivera, y ahora Domingo Blanco tocando para el Coco Liso González, que abre por el centro, tocando por el costado izquierdo para Efraín Álvarez, centro para González, esta es buena, viene con el rebote, golazo. Cocorizo González, camiseta número 32, aprovecha un servicio preciso y precioso desde el costado izquierdo en tres cuartos de cancha por parte de Efraín Álvarez, que le pone la asistencia al punto penal y de volea con pierna derecha le termina reventando la red el arco de Ezequiel Unzain, que le dobló las manitas, le dobló las manos a Unzain, porque le pega de volea con potencia el derechazo. Y Unzain dijo, bueno, pues le doblo a las manos. Y el empate para el conjunto de Tijuana. Golazo del Cocorizo. Le tocaba volar las manos, compañero, y no lo dejaba comiendo como los loros, con las paticas. No, ese rematazo que se las volaba, compañero. El Cocorizo, que no la dejaba caer, la metió con pierna derecha. Pero qué testarazo, casi lo deja Gocho. Pero qué juego, qué empate tenemos al último minuto del partido. Ya por fin cayeron los goles. Y qué remate, un remate con un altísimo grado de dificultad por parte de González. Porque viene el centro de Efraín Álvarez con el timing preciso y la agarra de volea. Sabroso le pegó. Y Unzain, que por lo menos que le pongan un blog en las manos para que no se las doble. Compañero, uy, yo dije no, lo dejó comiendo como los loros. Y el saludo para nuestro querido Capan Coy, que dice que lo salude. Saludito especial para nuestro querido Capo, gracias por estar conectado con nosotros y estar dejando los buenos comentarios para que nuestra querida audiencia comparta con ustedes y nosotros también en esta buena sintonía. Empate el juego, y este empate, compañero, quiero compartir rápidamente antes de que usted continúe. Este empate de uno por uno no se había visto desde el 23 del 02 del 2024, cuando estaba Necaxa de local y Pachuca, perdón, compañero, estos dos goles me cogieron de sorpresa, del 07 al 07 del 2023, estando Necaxa como local y Tijuana visitante, no se había visto un empate hasta el momento, pero me gustan los goles y sé que una segunda parte la vamos a tener más exquisita, más emocionante y poner un buen filete, compañero, porque lo que se viene es bueno. Así es, y se soltó la lluvia, se soltó la lluvia en Tijuana, y ya la gente de inmediato buscó dónde atajarse de la lluvia, porque vaya que está cayendo un aguacero tremendo en el Estadio Caliente. La va buscando González, que va prácticamente contra la banda derecha, se apoya con Mejía, que manda el balón hacia afuera, y hay reposición de manos que ejecuta con Rodríguez. La baja de pecho Monreal, le termina bajando Alanta, falta, tiro libre para Necaxa, cuando ya estamos en 51 de este
primer tiempo. Estamos en vivo a través de Rey Deportivo. Edgar Arteaga, que nos manda saludos desde Alaska. Un abrazo, Dalín Humberto Hualpa. También a Salvador Rivas, que nos acompaña. Mauro Tuang, Douglas Marino, que deja su mensaje. Dice, era justo, Tijuana venía jugando bien. Ahora hasta lo puede voltear. Cuando vendrá también Alejandro Arellano, que nos deja sus mensajes. Luciano David Landazuri. A Capanco Executive Six, Edgar Arteaga, a J.A.P. Díaz, dice, ese lo gana Tijuana hoy, cuando va a venir el centro, queda el rebote, ¡gol! ¡Monreal! Que no vale, se tardaron dos días en anularlo, no se puede creer. Es que venía el servicio desde el costado izquierdo por parte de Jurado, alcanzó a tocar Monreal con pierna derecha, y al momento del toque, no sé cómo la vio usted, compañero David, pero Fentanes está enojadísimo, ¿eh? Y el Piojo Herrera, qué boquita la del Piojo Herrera, ¿eh? Qué boquita la del Piojo Herrera. Que alguien le lave la boca con jabón. ¿Con jabón? Compañero, con petróleo. No, ya, bueno, acá ya está, ya acá en, bueno, verdaderamente la situación. Y es que al momento del toque es muy fina la jugada, ¿eh? Es muy fina la jugada porque viene el centro por parte de Jurado. Entraba Monreal por el centro del área chica, por el costado de la derecha, empuja la pelota, la manda al fondo y al final terminan sancionando posición adelantada. Se adelantó precisamente cuando la pelota venía, ya venía para levantarla, y ahí fue donde se levantó la banderín, la bandera, compañero, dos días después, dijo usted. Y bueno, ya tenemos el tiempo cumplido. El árbitro, ¿qué dice, compañero? Pues nada, que ya se terminó el primer tiempo y el árbitro del partido, el señor Ismael Rosario López Peñuelas, nos dice, ¡vámonos a descansar! Ha terminado la primera parte en la cancha del Estadio Caliente de Tijuana bajo un torrencial aguacero que está cayendo en la frontera norte de México. Y el partido por ahora está 1-1. Recién le anularon un gol por posición adelantada a Ricardo Monreal. Así que, señoras y señores, el partido termina en su primera parte 1-1 y nos vamos al descanso y los dejamos con el análisis, el comentario en el entretiempo en la voz de mi compañero y amigo David Camargo. 1-1 el encuentro, compañero. Bueno, gracias, compañero, por estar con nosotros en esta primera mitad. Tómense su buen descanso y prepárese para una segunda parte que nos va a traer mucha sorpresa en este juego. Así que Capo Ancoy deja por aquí el buen comentario ahí del otro lado, Juan Carlos, que también se prende. Vamos a mirar a nuestro querido Capo, dice por aquí. Bueno, dice que casi santo, compañero. Arrepiéntete entonces, nuestro querido Capo, que está en sintonía. Vamos a mirar entonces, vamos a pasar un poco, como dice usted, compañero, a la seriedad. Vamos con las estadísticas, con el banco de suplentes. Para ambos equipos, recuerde que Necaxa tendrá solamente 4 movimientos, ya tiene uno a su favor y casi que el que se va marca y el que llega marca, casi que concretan algo extraordinario estos dos jugadores, que hicieron muy buen trabajo para que nuestro querido Jorman esté al pendiente, anule el gol que se perdió Monreal en posición adelantada, para que nuestra querida audiencia esté al pendiente, porque algunos preguntan que el 1-1 y en pantalla sale el 2-1. Y entonces, para hacer la corrección, nuestro querido compañero Jorman, miramos aquí, también ya estaré mencionando los amonestados del juego. Querido Panchito, si gusta, échame la mano ahí para compartirle, escribirle a nuestro querido Jorman, que haga la actualización para que toda nuestra querida audiencia esté certera de lo sucedido entonces, del gol anulado que se llevó casi para finalizar el juego. Amarilla, muchachos, sigan conectados con nosotros, sigan pasando chévere, como están tirando, como decimos aquí, tirando risa, tirando carcajada, tirando caja, muchachos,
pero ojo, sepan meter bien los cambios para no quedar por ahí varados. Compañero, ya vamos a mirar entonces para una segunda mitad. Tenemos de momento 96 likes. Me gustaría que sigan dejando ese apoyo, que sigan dejando esos buenos comentarios, las preguntas para Tijuana, las preguntas para Necaxa. Efectivamente, uno por uno de momento el juego. Ya estará nuestro querido Jorman, el que está en los controles de Rey Deportivo, para hacer la corrección del marcador del partido. Vamos a mirar por aquí rápidamente, ya les había compartido los amonestados, voy a pasar entonces a compartirles los jugadores. Dos para el equipo visitante, hablamos al minuto 28, Alan Montes con amarilla, al minuto 36, el jugador, hablamos del autor del gol, el jugador Cambindo, el número 27 que se fue con tarjeta amarilla, al minuto 36, y Cambindo cambió el camino con el gol al minuto 39, el 1-0. Empató al minuto 45, solamente 6 minutos, perdón, más de 6 minutos para que Tijuana buscara el empate del juego, y el gol anulado al minuto 47. En una posición adelantada, cuando venía a buscar esa pelota el jugador del Necaxa, cuando su compañero levantaba la esférica, él sale a buscarla, y pues la repetición dos días después, el árbitro dice que el gol se anuló entonces. Y quedó en empate el partido, se la perdió Monreal, el 30, que ingresó por Cambindo, el colombiano que dejó el único gol para Necaxa en el juego. Y para Tijuana también, uno en empate el partido y con amarilla. Hablamos para el jugador, voy a actualizar por aquí si no les compartí. Bueno, amarilla entonces no fue para Tijuana, fue para el jugador del conjunto Necaxa. Vamos a mirar por aquí lo que es en el Estadio Caliente. En Tijuana cae una lluvia bastante fuerte y con una probabilidad más o menos de unos 10.000 o unos 9.000 o quizás unos 8.000 espectadores en el estadio. No se ve tan lleno, pero en algunos lugares sí se hace la acumulación de personas que acompañan a los Perros Bravos en esta noche, que han empatado el juego después de muchos partidos, querer lograr una victoria. De momento está a un solo paso. ¿El paso para mí cuál es, mi gente? Mirar si el Piojo Herrera saca lo que no sirvió, digámoslo así, para ser más claros y más directos, lo que no sirvió, modificarlo, moverlo, porque esto puede perjudicar a un Tijuana cuando no le he hecho el agua sucia al guardameta Antonio Rodríguez, no le he hecho tanto la culpa a él. ¿Por qué? Estaba esperando la esférica, casi que lo dejan comiendo como los loros, casi que le quitan sus manos de un rematazo. Ah, no, ese fue el rematazo de González, hablamos del rematazo de Cambindo, en un remate que no tuvo tanta potencia, pero sí tuvo una dirección donde el guardameta no pudo llegar. Se la quiso acomodar en el palo derecho. Compañeros, ¿dónde están mis defensores para que me ayuden en contra del equipo rival? Pues el portero intentó hacer de su parte, pero también toco el tema que hace falta un poco más de conexión en el equipo de Tijuana. A pesar de que antes de que le cayera el gol de Necaxa, fue un equipo que estaba tomando un poco más de seriedad en el partido, saliendo a buscar, que es lo primordial, siendo un poquito más preciso, que es otro factor que le ayuda mucho al juego, donde conectan bien los pases, conectan bien las pelotas, y también le ha faltado jugadores de pegue. Como les había compartido, para mí el jugador mejor para el Tijuana en este momento es el Cocolizo González, el 32, a pesar de cabezazos que no tenían dirección, pero intentaba. A pesar de remates sin dirección, que le pegaba con chancletas, sin tiras, pero intentaba este jugador, hacía su mayor esfuerzo, hasta que buscó un testarazo, un rematazo espectacular de un compañero que le puso la pelota clarita en el área, un pase de izquierda cerca al círculo, al punto penal. Sin dejarla caer, González
manda qué rematazo, que casi ni lo veo, compañero, por ahí a unos 10.000 kilómetros de velocidad, conectó esa pelota, y el portero, un Sain, bueno, como les había dicho, casi le tocó doblar sus manos, porque si intentaba, quizás lo tronchaba, o le ponía alguna molestia de dolor, si se metía esa pelota, casi que lo peina también, porque le tocó echar sus manos hacia atrás, y también pues buscar cómo acomodar su cabeza para no recibir el pelotazo en su rostro, pero muy buen jugador, la verdad me gustó, a pesar de que González pues se habla un poco el cocolizo, que ha perdido nivel, que ha perdido pegue, bueno, que no ha estado fino como en aquellas épocas, pero también los años cobran factura, así que muchachos, no hay que exigirle tanto a alguien que ya no puede dar mucho, sino que, mejor dicho, dejarlo jugar a ver qué hace, qué intenta, y pues al menos buscó un golecito para el conjunto de Tijuana en esta primera mitad. Nos vamos ahora con Castañeda, con Blanco, con Rivera, con Álvarez, con Balanta, jugadores que intentaron, pero como dice el dicho, intentaron y se rindieron. Si uno intenta, si uno percibe, si uno sigue, puede buscar quizás, no mucho, pero puede buscar pocos resultados, y en ellos puede caer la suerte que hubiera metido alguno de ellos un gol, sino que no han tenido la precisión, no han sido claros, pases sin dirección, jugadas muy cortas o pelotas muy suaves que recuperaba fácilmente Necaxa, pues se iba fácilmente a hacer el ataque. Pero también, a pesar de que Necaxa aprovechó mucho de la situación de Tijuana por no ser claros en el juego, también vamos a caerle ahora al Necaxa, no caerle para criticarlo, sino caerle para hablar un poco de lo que ambos jugadores tienen que mejorar. Igual pues hay 45 minutos más, pero hay que mejorar por lo menos los jugadores amonestados, como Peña y Montes. ¿Qué pasa con estos dos jugadores si entran de manera brusca, de manera fuerte, destrozan su equipo? Jugadores que tendrán que jugar, están en la mira para que tengan un juego más pasivo, un juego más preciso, una manera de buscar sin perjudicarse en ellos mismos, porque se perjudican ellos yéndose y perjudican también el equipo, pues dejando que puedan perder, por lo menos un Garnica, un Gómez, un Arce, un Jurado. Monreal pues se miró que fue al ataque, buscó el gol, pero lastimosamente se fue anulado, no fue intención de él. Cambindo, el colombiano con la 27, se fue con amarilla, pero dijo, bueno, me fui untado, les pido disculpas, pero les dejo un gol, peleen ustedes, busquen, luchen, a ver qué se hace. Un Sain, ese guardameta para mí ha estado fino, a pesar pues del gol de González, pero ¿quién se le va a meter a ese rematazo, compañero? El que se le meta un remate de esos es porque se quiere ir para el otro lado, se quiere ir a descansar. Entonces este portero mejor dejó pasar la pelota y no verse por ahí desde arriba, como dijo usted, compañero, cantando los goles. Así que bueno, vamos a mirar Oliveros, Rodríguez, Arce, Gómez, Garnica, Montes, otro que está amonestado. Ay, 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 se me había olvidado este Monte, muchachos. Así que vamos a ver entonces qué modificaciones va a hacer el Piojo Herrera y qué modificaciones nos va a traer el entrenador del conjunto de Necaxa. Hablamos de el señor, hablamos de Eduardo Fentanes para esta, bueno, por aquí dice Fentanes y aquí me sale Fentanos, entonces bueno, no sé ahí cómo será, mi compañero ahorita me estará corrigiendo, porque en la página donde estoy llevando la información pues me aparece en un lado uno y en otro lado otro. Las estadísticas de juego: quedó con un 60% para Tijuana, 40% para Necaxa, remates 4 para Tijuana, tiros a puerta 1 para el conjunto de Tijuana, tiros a portería 1 para Tijuana, tiros bloqueados 2 para Tijuana, tiros libres 4 para Tijuana, tiros de esquina 3 para Tijuana, lanzamientos de laterales 9 para Tijuana, 5 para Necaxa, para del portero 1 para el conjunto de Necaxa, faltas 3 para Tijuana, 4 para Necaxa, tarjetas amarillas 2 para el conjunto de Necaxa, ataques
45 para Tijuana, 38 para Necaxa, ataques peligrosos, 21 para Tijuana, 5 para Necaxa. 1.90 la victoria de Tijuana, 2.80 el empate, 5.50 la victoria de Necaxa en esta segunda parte, mi gente. Así que sigan conectados, sigan con nosotros, muchachos, como estamos en la primera parte, contentos, sonrientes, dejándosela ahí arriba, dejando el apoyo a su equipo en esta noche, empatados ambos para ver un mejor resultado en la segunda mitad. Suplentes, 5 para Tijuana, le quedan 4 a Necaxa, pero se los voy a compartir desde el inicio hasta el final. Así que, parando oído, como dicen por ahí, muchachos, atentos, saquen lápiz y papel, porque tenemos a un Álvarez con la 203 para Tijuana, Armenta con la 19, Barbosa con la 15, el guardameta José Corona con la número 30, Fernández con la 3, Galicia con la número 187, Gómez con la 28, Lobat con la número, Lobat con la número 9, Madrigal con la número 8 y Zúñiga, el colombiano, con la 13. Para Necaxa, recuerden, solo 4 puede escoger para esa segunda parte. Alcántar con la 6, Andrade con la número 13, Colorado con la 25, el colombiano, Cortés con la 24, Raúl Gudiño con la número 1, López con la 179, Martínez con la 2, Mayorga con la 5 y Zamudio, el paraguas, con la número 18 para la segunda parte de juego, compañero. Entonces, mi querido Teo Panchito, ¿cómo ha analizado, cómo ha visto, cómo ve usted la respuesta de Tijuana ante un Necaxa que ha tenido muchos juegos en victoria, pero Tijuana le ha respondido bien? Le falta ser un poco más claro, un poco más preciso, que vayan a buscar, que vayan a tener mejores resultados en el juego para tener un segundo tiempo más emocionante, porque tuvimos una primera mitad muy, muy larga, la verdad, muy cortante, muchas faltas, de todito, 6 minutos de tiempo adicional. Pero ¿qué pagamos, compañero? Pero bueno, hicimos la tarea de nosotros como se dio, con 52 minutos, esperábamos más goles, el gol anulado. Pero ahora sí, compañero, ¿qué tal usted miró al local y al visitante antes de que nos salten al terreno de juego para este segundo tiempo del partido? Lo habíamos comentado durante el relato en la primera parte, en donde el equipo de Necaxa encontró el gol en una contra, en un pelotazo desde el fondo por parte de Jorge Rodríguez, que venía con el pelotazo, y de ahí la bajaba de cabeza Cambindo, se asocia con Paradela, este le devuelve la cortesía, y viene el remate potente por parte de Cambindo, que mandaba la pelota al fondo, y al final termina pues saliendo lesionado el jugador colombiano de Necaxa, y verdaderamente es una situación muy, muy complicada la que está viviendo en ese momento el equipo de Tijuana. Pero ese golazo por parte del Cocolizo González le cambió completamente el panorama y el partido pues pudo conseguirse en el empate. Y vaya la cantidad de gente que se está atajando de la lluvia. Mientras tanto, viene a mover desde la mitad de la cancha el conjunto de Necaxa cuando ya comienza el segundo tiempo, señoras y señores. Muchísimas gracias a toda la gente que nos sigue acompañando. Psycho Boy 21, que dice Necaxa sí o no, si Necaxa se lo lleva. Miguel Rodríguez, que dice si no conoces la vergüenza, Piojo, pues mejor que se vaya. También a Mauro Tuán, a Peter Galván, Alejandro Morales y a toda la gente que nos sigue acompañando a través de Rey Deportivo. Así que 1-1 el partido en este segundo tiempo. Gracias a toda la gente que nos sigue acompañando. Ricardo Alvarado Rivera, Fuerza Rayos desde Jalapa, Veracruz. Un abrazo grande también para Fernando. También a Mauro Tuán, a Salvador Sánchez, a Lorenzo Rápalo. Alejandro Arellano dice que gana Tijuana por la salud del Piojo. Lorenzo Rápalo, a Capanco Executive Six. A toda la gente. Y ojo también, algo también muy importante, tengan mucho cuidado con los comentarios. ¿Por qué? Porque hay menores que están siguiendo el partido acompañados de su familia y no es algo apropiado que estén hablando de alcohol o de otras cosas. Por favor, ténganlo muy presente. Mientras tanto, va a llegar a línea de fondo y ojo porque viene el despeja desde el fondo por parte de Alan Montes cuando intentaba desbordar Domingo Blanco. Despeje con pierna zurda por parte de Jorge Rodríguez, la pierde Heriberto Jurado y ahora viene Evin Castañeda tocando para Blanco, que va en el callejón externo del área por el costado de la derecha. Intenta hacer el desborde, sin embargo le cierra bien en la cobertura el camiseta número 33, Fernando Arce,
y vendrá a mover desde el sector derecho el equipo de Tijuana. Ya tenemos 1:40 de esta parte complementaria y el partido se mantiene 1-1. Un saludo para Luz Ayed Ríos Cuevas, que dice gana Xolos. Fernando dice para su casa y dice fuerza Tijuas, dice Luz Ayed Ríos Cuevas. Juan Carlos desde Lima, Perú. Mientras tanto viene moviendo González, que intentaba hacer la pasada, le queda el rebote Arce, que revienta de aire, la va buscando Monreal, pero se le escapa la pelota al camiseta número 30 y llegaba a desbordar Domingo Blanco, pero se le larga la pelota y Alan Montes reventó con la zurda en una buena ocasión que generó el equipo de Tijuana. Buena oportunidad, pero la pelota no alcanzaba a conectar, se la roban en el área, se la quitan, destrozan la jugada y viene nuevamente el conjunto rojinegro atacando, compañero. Así es, señoras y señores, cuando ya tenemos 2:30 de este segundo tiempo a través de Rey Deportivo, muchísimas gracias a toda la gente que nos sigue acompañando. Cuando viene a mover desde la derecha el camiseta número 18, Mejía, para González, sin embargo revienta Alan Montes, intentaba prolongar Balanta, pero manda el balón hacia afuera. Y preguntaba Fernando que si sigue lloviendo en Tijuana. Sí, sigue lloviendo. Hay algunos aficionados que incluso ya se colocaron impermeables, otros con el paraguas, porque vaya que está lloviendo en Tijuana. Mientras tanto le queda el rebote a Kevin Balanta, que hace la finta y va saliendo desde atrás, abriendo hacia el medio con Cristian Rivera, que va detrás del círculo central, abriendo por el costado izquierdo con Kevin Castañeda, que frena y toca de frente para donde aparece Contreras, que se mueve por el sector zurdo y va conectando ahora con Efraín Álvarez, que recibe la pasada por parte de Contreras. Quería jugar en la devolución de la pared, sin embargo revienta desde el fondo el número 4, Alexis Peña. 3:30 de este segundo tiempo. Lorenzo Rafa lo dice, saludos Panchito, feliz noche. Y también saluden a mi compañero David Camargo. Él también me está acompañando en la transmisión, así que no lo releguen, no lo hagan a un lado, porque no transmito solo este partido. Así que muchísimas gracias. Agradecemos el saludo, pero también no hay que ser, compañero, porque usted me está acompañando, usted poniéndole ganas, poniéndole el talento para la transmisión, y que no lo tomen en cuenta, pues sí, como que no me deja muy conforme. Sí. Tranquilo, compañero, de igual manera, pues, para nuestros queridos oyentes, pues, que se despiden de usted, compañero, pues, quizás un mensaje de cariño, pues, también los que se despidan de mí, pues, también, que a gusto, compañero, de igual manera, el que ponga o el que no dé, pues, a gusto me da, de igual manera, me gusta llevar las emociones en este juego y mirar a ver qué pasa, así que no le pare olas a eso, compañero. El partido, que nos caigan goles y emociones. Efectivamente, aquí está Juan Carlos Hernández Peña, Lorenzo Rápalo, también a Mauro Tuán, a toda la gente que nos sigue acompañando. Y es que venía entrando por el costado izquierdo, hace que le pegó, termina tapando Pepe Toño. En una buena posibilidad, bien, la recuperación por parte del conjunto de Necaxa, aunque ya después una falta que termina cometiéndole al jugador de Tijuana. Mientras tanto repasábamos cómo le metió turbo el número 30 Monreal, y a dos manos Pepe Toño termina salvando. Mientras tanto Eduardo Fentanes viviendo el partido con mucha intensidad, cuando hay lateral desde el costado de la izquierda para el conjunto de Necaxa, ahí había un empujón entre Domingo Blanco y Jorge Rodríguez, al final será reposición de manos. Tenemos 5:30 del segundo tiempo. Mientras tanto, está calentando la banca de Tijuana. Y además, otro detalle muy importante. En la banca está José de Jesús Corona, quien fuera durante muchísimo tiempo guardameta de Cruz Azul. Mientras tanto, viene el despeje desde el fondo por parte de Alan Montes. Pelotazo al medio que parecía que nunca caía. Bajaba de cabeza Cristian Rivera. Y viene Kevin Castañeda desbordando por el centro. Intenta hacer la pasada. Le caen dos a la presión. Y logra desahogar con Contreras, que va en tres cuartos de cancha. Viene el centro, que revienta desde el fondo. Curado con pierna zurda. Y le queda el rebote a Paradela, que pone a correr a Monreal. Pero llega antes a la cita con la redonda Kevin Balanta, que juega hacia atrás con Pepe Toño. Revienta hacia la izquierda, la baja de cabeza Contreras y la va recuperando Arce, que entrega con Paradela, y este se mueve sobre el sector derecho jugando hacia atrás con el camiseta número 4, Alexis Peña, que distribuye hacia Brian Garnica, que aparece
por el sector diestro, sin embargo revienta Nico Díaz, que le pega con zurda y llega al encuentro con la pelota González. Toque de Cristian Rivera para Lucas Rodríguez y vamos a ver qué hace el camiseta número 11 de argentino. Sigue Lucas Rodríguez, entrega para el camiseta número 18 Mejía, que va con el pelotazo, sin embargo no pudo despejar la defensa de Necaxa. Cabezazo de Rivera para Cocolizo y este juega hacia atrás. Viene el centro por parte de Contreras, que termina cortando en el fondo. Buscaba el latigazo frontal. Fernando Arce recupera a Rivera. Abre por derecha con Domingo Blanco, que intenta hacer el sombrerito. Sin embargo, saca el despeje desde el fondo Jorge Rodríguez. Y Rivera, que juega hacia atrás con Nico Díaz, que va alrededor de la rotonda. Muchísimas gracias a toda la gente que nos sigue acompañando. Un saludo para Fernando Brioso, que dice, gana el Tijuas 3-1. Lorenzo Ráparo, Benedicta Macedo. También a Enterisis Checador, a Luis AG, Alan Pérez Ramírez, Francisco Valdés, y Saico Boy 21 dice, dale Necaxa. Mientras tanto, queda caído un jugador del conjunto de Necaxa. Se trata de Jorge Rodríguez, el número 20, que se está atando los cordones de su zapato. Mientras tanto, Fentanes viviendo el partido con mucha intensidad. Estamos en casi 8 de este segundo tiempo. Sí, muy tranquilo se ve el entrenador de Necaxa en esta segunda parte del compromiso. El jugador llega también para que le echen el spray mágico, le apliquen el spray mágico en su pierna derecha. Entonces, compañero, miramos por aquí una segunda parte que ya tenemos 7 minutos de arranque con un dominio en pelota. Sigue el conjunto de Tijuana con un 62% y un 38% para Necaxa, que no lo he visto tan claro, tan fino, como tuvo la primera mitad, que quiso seguir aumentando su marcador en el juego. Tijuana sale un poco más fuerte, a pesar de que sigue con los mismos. Quizás el Piojo dio indicaciones para tener un mejor resultado en el partido. Me dio hipo, compañero, consígame el papelito para que salgan a buscar mejor el partido en esa segunda mitad de juego. Bueno, pues mientras tanto vaya a tomarse un vasito con agua para espantar, o que alguien le dé un sustito para que se le pueda quitar el hipo. La verdad es que es horrible. A mí me ha pasado varias veces Mi abuelita que partió hace 1800 años, compañero, fue la que me puede dar un susto que me quite el hipo. Pero va a ser mientras esté durmiendo, pero no ahorita. Mientras tanto, viene atacando por el costado de la derecha Ricardo Monreal, que negocia, tiro de esquina para el conjunto de Necaxa. Cuando ya se forman las parejitas para la siguiente tanda de baile. Francisco Valdés dice, empate segurísimo. Psycho Boy 21 dice, gracias brothers por saludar desde Santiago de Chile, aquí apreciando fútbol mexicano de gran calidad. Fernando, Francisco Valdés dice que está cantado el empate, cuando va a venir el córner desde el sector derecho. Viene el centro de Brian Garnica, balón a segundo poste, sin embargo se anticipa de cabeza Francisco Contreras y ahora viene la réplica por parte de Kevin Castañeda. Lo termina bajando el número 30 Monreal, queda caído el ex del Toluca. El árbitro dice adelante y viene desbordando por el sector derecho Brian Garnica, que hace el amague en el callejón externo del área. Sigue Garnica, le va persiguiendo Contreras, el centro bastante pasado de Garnica, y viene a reventar Mejía con pierna derecha. Quedaba peleando Castañeda, que alcanza a raspar y a negociar el servicio de manos para el equipo de Tijuana. 10 minutos del segundo tiempo, el partido sigue 1-1 a través de Rey Deportivo. Un saludo para Capanco Executive Six, Juan Carlos Hernández Peña, Salvador Rivas, Ernesto Vega desde Dallas, Texas, arriba Necaxa y su feria de Aguascalientes y la feria de San Marcos, que ya debe estar por comenzar. Lo mismo que, bueno, también en Texcoco, Estado de México, está la famosa Feria Internacional del Caballo. Así que temporada de ferias en buena parte del territorio mexicano. Y Puebla, a finales del mes de abril, tendrá también su feria en las fiestas del 5 de mayo. Cuando viene el cambio de frente para que la tenga Efraín Álvarez, el camiseta número 26, que juega hacia atrás con Kevin Castañeda. Trazo largo para que la baje de cabeza González, que caía dentro del área. La tiene Castañeda, intentaba conectar con el número 11, Lucas Rodríguez. El trazo fue demasiado largo. Saque de meta para Necaxa. 11 minutos del segundo tiempo. Seguimos 1-1. Bajó un poco la lluvia en Tijuana, pero por ahora la gente busca atajarse en donde sea. Sí, compañero, llueve menos, con menos fuerza, pero de igual manera sigue la lluvia tensa en el juego. Nuevamente el Cocolizo vuelve a estar presente en una pelota
al área, pero no tuvo la suerte de encajonarla. Saque de manos para el conjunto de Tijuana, cerca a la mitad del terreno de juego, partido en empate, segunda parte sin ninguna novedad, siguen luchando, siguen buscando, tratan de tener juego preciso, de tener más lógica en las contras que hace tanto el local y el visitante, pero no han tenido la suerte de tener mejores resultados, compañero. Totalmente, mientras tanto le seguimos invitando a toda la gente para que se sigan sumando a través de Rey Deportivo. No olviden dejar su like, es completamente gratis y es un gran aporte para nosotros. Saludamos a Mundo Futbolista, que ya se reporta también, a Fernando, a Moya, que está gritando un gol inexistente. Seguimos 1-1. Mientras tanto viene Lucas Rodríguez, que va recargándose hacia el sector derecho. Sin embargo, tiene que frenarse. Y sigue Rodríguez, que se escapa en velocidad. Lo terminan frenando, pero el árbitro dice no hubo nada, mejor sigue jugando. Y ahora viene en la mitad de la cancha Fernando Arce, el número 33. Abre para Diego Gómez y esta entrega con Jorge Rodríguez, que se muestra por izquierda. Jorge Rodríguez, que hace la pausa. Se va apoyando rápidamente en el medio con Brian Garnica, y esta entrega para Fernando Arce, que retrocede hacia Alan Montes, que circula de izquierda a derecha con el camiseta número 4, Alexis Peña, que ya recibe el pase por parte de Alan Montes. Gracias a toda la gente que nos sigue acompañando. Saludamos a Gustavo Padilla, que dice las fiestas de Tepa en abril, y atención porque viene desbordando por el sector derecho Kevin Balanta, que buscaba el balón filtrado en diagonal para conectar con Kevin Castañeda. Sin embargo, revienta desde el fondo Alan Montes, que va conectando con Brian Garnica. Sin embargo, llega a robar Rivera en el círculo central. La juega Fernando Arce. Entrega rápidamente para Jorge Rodríguez. Era Agustín Oliveros, el camiseta número 3. Y este abre hacia el sector izquierdo, donde ya se viene proyectando Jorge Rodríguez, que entrega para Paradela. Y viene el argentino, el ex River. Paradela jugando hacia atrás, donde se proyecta el número 11, Heriberto Jurado. Viene el cambio de juego de Arce, esta es buena, balón para Paderela, termina cayendo dentro del área, el árbitro dice no hay penal, pero sí hay tiro de esquina para el equipo de Necaxa, y Paradela, que ya empieza a tener mayor presencia en el área, lo alcanzó a incomodar Kevin Balanta, el tiro de esquina para el conjunto visitante. Tiro de esquina en este momento para el conjunto de Necaxa por el lado izquierdo de la cancha. Vamos a mirar qué oportunidad puede ocasionar en esta jugada de peligro. Vamos a ver qué oportunidad entonces, compañero. Atención, porque ya se prepara para pegarle con su número 11, Heriberto Jurado. Viene el centro, primer palo, se anticipa de cabeza. Este Fernando Arce es el hijo de Fernando Arce, no es el papá. Para hacer la aclaración, preguntaba porque Fernando decía que si todavía juega Fernando Arce, este es el hijo. Por eso es Fernando Arce Jr. Mientras tanto, vendrá a mover desde el sector derecho el conjunto de Tijuana por conducto de Aarón Mejía. Alejandro Arellano dice, vamos Rayos, sí se puede. Felipe Campos va a ganar Tijuana. A Juan Carlos Hernández Peña, la Feria del Mole, que se celebra en octubre en San Pedro Actopan. Y apenas pasó la Feria de la Nieve en Xochimilco. La verdad es una delicia lo de la Feria de la Nieve, porque hay muchas hay muchos sabores de nieve que ni se imagina que existen, Por ejemplo, ¿sabía usted que existe nieve de cebolla? Bueno, compañero, la nieve de cebolla, ¿qué es? Compártanos un poco. Sí, hay nieve de queso, hay nieve de cebolla, nieve de aguacate, nieve de jitomate, para que se me dé más o menos una idea de las variedades de nieves y también las frutas tradicionales, la de limón, la de mango, la de guanábana, de guayaba. Pero hay sabores también bastante, bastante exóticos. Y dice Capanco Executive Six, la Feria del Taco en la Alcaldía de Iztacalco. Cuando viene atacando el conjunto de Necaxa, venía el servicio por parte de Fernando Arce Jr. El balón que se termina yendo abierto, simplemente vigila Pepe Toño. Ahí saque de meta para el conjunto del Tijuana. Cuando ya tenemos casi 16 del segundo tiempo a través de Rey Deportivo. No olviden dejar su like, es completamente gratis y es un gran aporte para nosotros. Y es tiempo de ir con mi compañero y amigo David Camargo para las estadísticas al momento. Creo que sí, compañero. Vamos a mirar por aquí. Las casas de apuestas pagan 2.20 la victoria de los Cholos de Tijuana. 2.20 el empate y 6 veces la victoria de Necaxa en esta segunda parte. Dominio de pelota para Tijuana con un 60%, 40% para Necaxa.
Remate 6 para Tijuana, 2 para Necaxa. Tiros a puerta 2 para Tijuana, 2 para Necaxa. Tiros libres 9 para Tijuana. Tenemos por aquí también 8 para Necaxa. Faltas 8 para el conjunto de Tijuana, 8 para Necaxa. Tarjetas amarillas 3 para Necaxa. Ataques 84 para los Cholos, 66 para Necaxa. Ataques peligrosos para los Perros Bravos, 51 para el conjunto visitante 13. Ahí están entonces las estadísticas de un tiro libre peligroso, compañero. Así es, cuando viene el centro, el tiro libre, y viene teniendo la pelota en el fondo Ezequiel Unzain. Sin embargo, se quiso avivar Alexis Peña. Y hay tiro de esquina para el conjunto de Tijuana, que busca la primera victoria de la temporada. Imagínense ustedes cuando hubo amarilla para Domingo Blanco, el camiseta número 27, pobre reportera, la que estaba cerca del banquillo, casi la revientan con el pelotazo. Amarilla para Domingo Blanco, el argentino, por andar de berrinchudo. Cuando hay tiro de esquina para Tijuana, en el centro desde el costado izquierdo, que termina reventando la defensa, y en el sombrerito de Brian Garnica, va peleando la Monreal, pero se le larga la pelota y llega Contreras a la cita, jugando hacia atrás con Cristian Rivera, que va tocando hacia la mitad de la cancha con Kevin Balanta, que se deja en corto para Lucas Rodríguez. Mientras tanto, le seguimos invitando a toda la gente que nos sigue acompañando, y Mauro Tuang, que no sale de su asombro cuando dije que existe la nieve de cebolla, sí, y la de jitomate y la de aguacate. Mientras tanto, viene el toque de frente cuando sale a cortar Kevin Balanta. Le queda el rebote al medio para que la tenga Fernando Arce, jugando hacia el medio para Diego Gómez. Se va mostrando Jorge Rodríguez, le distribuyen de taco, y el Rodríguez que juega hacia atrás con Arce, que cambia de sentido, pero la termina robando el número 20 Contreras. Y ahora agárrense, porque se viene la contra. El equipo de Tijuana viene moviendo Castañeda, entrega con Contreras, que se mete al área, viene con la diagonal retrasada, le pega a pegar Blanco, le pegó con la chancleta. Le pegó con la chancleta, no se puede creer, pero la jugada sigue y viene el centro. Le queda el balón al Cocolizo, sin embargo revienta Arce. ¿Cómo le fue a pegar Domingo Blanco? El número 27 le pegó con la suela. Le pegó con la chancleta mojada, compañero, porque se le pasó todita esa pelota. Oportunidad clarita para Tijuana, que no supo aprovechar. Ojalá no le cobre factura a Necaxa, que está jugando de manera tranquila, pero también cuando se da el ataque trata de ser lo más preciso para buscar seguir sumando en el juego. Y dice Mauro Tuán, ¿quién come eso? ¿Shrek y sus hijos? Saludamos a Ramón RJ, que dice, vamos Rayos, si se puede. A Shahapani, oficial status. También a Juan Carlos Hernández Peña, Capanco Executive Six. Y yo soy ya Capanco, ya lo estoy, ya no quiere sonsacar, ya quiere llevar a Mauro a la zona rosa, por favor. A la zona rosa de la Ciudad de México. Mientras tanto, viene el balón hacia atrás, donde ya la tiene en el fondo el guardameta Pepe Toño Rodríguez. Y la verdad, la Ciudad de México tiene muchos lugares verdaderamente interesantes para visitar. El problema es para vivir, porque está cañón. Mientras tanto, viene cayendo cerca del borde del área el número 10, Kevin Castañeda. Y no, créanme que sí, ¿eh? Créanme que sí, porque el estrés desde que Dios amanece es verdaderamente tremendo. Ya desde las 5 de la mañana, ya las estaciones del metro y del Metrobús están verdaderamente llenas. Ya no cabe ni un alma. Y ni les cuento en el metro Pantitlán, ¿eh? Ahí no se puede ni andar. No cabe ni un alfiler. Después le voy a pasar por WhatsApp unas imágenes, compañero David, cómo se ven las estaciones del metro en las mañanas. Cuando se va a venir cambio por parte de Necaxa, se va con el número 11, Heriberto Jurado, e ingresa el paraguas Brian Zamudio con el número 18. Así que ya realizando cambios el equipo de Fentanes. Y también vamos a ver quién, porque hubo otro cambio. Se va el número 20, Jorge Rodríguez, e ingresa con el número 6, Jesús Alcántar. Ahí están entonces las dos variantes seguidas para el conjunto del Necaxa. Alcántar entonces con la 6. Ya le quedan dos nomás para el conjunto de Necaxa en sus variantes en esa segunda parte de compromiso. Alcántar, entonces, vamos a ver qué va a proponer con Zamudio, estos dos jugadores, uno en zona defensiva y otro en tres cuartos de cancha para el ataque en este segundo tiempo. Así es, señoras y señores, cuando viene atacando por el costado de la derecha el conjunto de Tijuana, cuando ya tenemos 21 de este segundo tiempo,
Gracias a toda la gente que nos sigue acompañando. Uriel Morales, que dice, va a ganar Tijuana. Eric Santillán, Necaxa, tienes que ganar. Alejandro Arellano dice, viva Aguascalientes. Eduardo González dice, cómo ver a Necaxa, si se gana. Ramón RJ, vamos Rayos, si se puede. Y a toda la gente que nos sigue acompañando a través de Rey Deportivo. Cuando también viene la respuesta táctica por parte del Piojo Herrera, se retira con el número 10, Kevin Castañeda, y toma su lugar con el número 8, Fernando Madrigal. Primer cambio en el conjunto de Tijuana, así que moviendo sus piezas el Piojo Herrera. Lo mejor que está haciendo el Piojo Herrera, pues ya ha tenido también el tiempo casi acercándonos al minuto 67 de la segunda mitad. Y para no hablar más ni hablar menos, compañero, se está viviendo momentos desde la iguales que la primera mitad, de ida y vuelta con muchas faltas, y teniendo de dónde escoger, teniendo de dónde sacar un juego diferente, un mejor ataque, un mejor partido. Pero se guardan para lo último, ¿ya para qué? Si lo importante es luchar en este momento, que hay tiempo para mirar quién de los dos se lleva la victoria del juego. Totalmente, pero a los partidos hay que jugarlos, y mientras el minuto 90, mientras no llegue el silbatazo final, todo puede suceder. Cuando ya estamos en casi 23 del segundo tiempo, tiro libre para Necaxa, centro al borde del área, revienta desde el fondo Kevin Balanta, y ojo porque viene el camiseta número 27, Domingo Blanco, que cometía falta en ataque. Aquí sí ya no puede hacer berrinche porque ya está amonestado. Un saludo para Mundo Futbolista, que dice, necesito de la victoria para cualquier lado. Saludamos a César Saúl Oaxaca Pacheco, que dice, así como está el juego, cualquier equipo puede ganar o perder. Aunque, para como están las cosas, salvo su mejor opinión, compañero David, yo creo que con este partido, si tanto Herrera como Fentanes les dieran la opción de firmar el empate, yo creo que a ninguno le desagradaría. Más allá de que Tijuana seguiría sin ganar. Sí, señor, sí. Y pues como se pinta el juego, como se ve, pero nada que sea del otro mundo, compañero, porque en un momento quise mencionar que quizás el partido quedaba 0-0, pero mire, ya para finalizar, 3 goles, quitando el anulado, 1 para cada equipo, y vea, la primera parte de 2 goles, pues si esta nos dejan goles sería espectacular, porque pues se vive más emocionante el juego, pero se viene tiro peligroso para Necaxa en este momento, tiro libre, 3/4 de cancha. Le pegó Brian Zamudio, sacó el centro para cualquier lado y termina repeliendo Nico Díaz con golpe de cabeza. Buscaba el trazo, Fernando Arce conectando con Monreal. Simplemente vigila Nico Díaz, ahí saque de meta para Tijuana. 24:20 del segundo tiempo. El partido está 1-1. Estamos en vivo a través de Rey Deportivo. Le seguimos invitando para que vayan dejando su me gusta. Es completamente gratis. No hemos llegado ni a los 200, ¿eh? Y somos más de 1,000 personas en simultáneo. No hay que ser mi gente. Apóyenos, por favor. Y lo mejor de todo, hoy en día, ¿cuántas cosas ya tiene uno que pagar para hasta para ver fútbol? Hay que pagar. Y aquí usted puede disfrutar de la transmisión en Rey Deportivo. Y es gratis. Y además la suscripción. Atención porque viene Cocolizo González entrando por la izquierda. Intentaba pegarle con pierna derecha. Charromín Domingo Blanco, y el balón que se estrella sobre la humanidad de Alcántar, pedían una mano dentro del área. Veremos qué es lo que termina sucediendo. El Piojo Herrera reclamando como siempre. Mientras tanto, el árbitro dice que no hay absolutamente nada, y es que terminaron reseteándole el software al jugador del conjunto de Necaxa, Sí, compañero. Y el Piojo me hace acordar de aquellas personas que trabajan en las plazas, ¿sí me entiende, compañero? Esas personas que trabajan en las plazas de mercado, que vendiendo papa, yuca, eso alega, eso mejor dicho, eso mejor que lo detengan, compañero, porque eso está salido de control. El Piojo Herrera, pues eso ya es como algo normal verlo en él, pero se sale mucho, se pone tenso el Piojo, eso vende de todo y uno no se da ni de cuenta. Y sí, el jugador, compañero, quedó bastante lastimado, se detiene el juego. Uy, ¿o no? Y el partido, y el partido que tiene la misma tónica, la primera mitad, sin ninguna claridad de gol. Y es que la pelota primero le pega en el hombro y después en el cachete, le pega en el cachete. Mientras tanto, el Piojo Herrera, y en el todo, bueno, el oído, esas personas, esos venduteros o esos vendedores que usted dice,
en mi pueblo les llaman merolicos. Mientras tanto viene saliendo desde atrás el equipo de Necaxa cuando ya estamos en 26 del segundo tiempo. Sí, acá en México les decimos merolicos. Mientras tanto viene por el costado de la derecha el número 27 blanco, que va haciendo el desborde. Sin embargo, le cierra bien en la cobertura el número 33 Arce. Después terminan chocando y ojo porque fue a caer. Y otra vez Domingo Blanco haciendo berrinche y ya está amonestado. Así que señoras y señores, ya tiene amarilla Domingo Blanco el número 27. Sí, ya tiene amarilla y otra amarilla más para Madrigal. Así que se calentó el partido de repente, señoras y señores. Y por ahora el partido en este momento está 1-1. Amonestado Domingo Blanco por andar de berrinchudo. No lo habían amonestado antes, compañero, porque si lo habían amonestado antes, lo tienen que echar. Claro, ya sería la segunda, lo hubieran expulsado. Y se pone... Este parece sobrino o nieto del Piojo Herrera. Eso se prende de nada, compañero. Es de mecha corta, ¿eh? Es de mecha bastante corta, ¿eh? Es lo que me estoy dando cuenta. Así que bueno, pues ahí está entonces esta situación. Miró, creyó que era cinta negra dando patadas voladoras de todo ahí, molestísimo con el... Donde el árbitro se le hubiera acercado, lo noquea y no se da de cuenta. Es más, ni agua va, le hubiera dicho, ¿eh? Ni siquiera sin avisar, pero bueno, al final el partido está 1-1, un partido que se ensució de más cuando viene la catapulta por parte de Mejía. Cabezazo desde el fondo por parte del camiseta número 3, Agustín Oliveros. Mientras tanto viene Cristian Rivera distribuyendo hacia el costado izquierdo con Lucas Rodríguez, que toca de frente y busca a ampliar el panorama con Domingo Blanco. Viene con Rivera, le da el rebote a Lucas Rodríguez, la gana Blanco, que le va a pegar con pierna derecha. Que venía entrando por el costado de la derecha en una muy buena jugada que distribuía en el medio. Cristian Rivera entregó para Lucas Rodríguez y este con Domingo Blanco, que le termina ganando en la pulseada, le pega con pierna derecha, le pegó con rencor a la pelota Blanco y le pegó tan pero tan fuerte que rompió la red, de Unzain, la termina rompiendo. Pero el gol es completamente válido. ¡Clin! Caja ya a cobrar. Señoras y señores, 29 del segundo tiempo, derechazo tremendo por parte de Blanco. Y Tijuana le gana al equipo de Necaxa por 2-1. Rematazo potentísimo, compañero. Pasa la red. Mejor dicho, le pegó para asegurarla. Blanco, entonces, el que le estábamos echando el agua sucia, compañero. Da sorpresa a último momento, pero qué jugador para perfilarse, para liquidar, y yo creo, compañero, que mandó este remate, como dice el dicho. Vamos a ver si la concreto y la dejó dentro de las mallas. Suerte para Blanco, suerte para Tijuana, que de momento se quita la racha contra el Necaxa. 2-1 el juego, y ahora sí el Piojo Herrera grita, pero de emoción, compañero. Exactamente, sí, totalmente. Y literalmente rompió la red Domingo Blanco. Así que ya hay 2-1 en el resultado para el conjunto de Tijuana, que ciertamente era el que más venía buscando el resultado. No encontraba el camino, pero parece ser que por fin se le va a hacer al Piojo Herrera. Pero veremos, porque ya tenemos 30 minutos del segundo tiempo. Un saludo para Gerardo Campos Berumen. Muchísimas gracias también a Fernando, a Mauro Tuán, a Juan Carlos Hernández Peña, Víctor Muñoz Gómez, Felipe Campos y a toda la gente que nos acompaña. Y ya me acaban de hacer la aclaración de que no, detrás del primer berrinche de Domingo Blanco, no había sido amonestado. Es más, el árbitro ni cuenta se dio a Domingo Blanco, así que no lo habían amonestado hasta esta jugada que recién pasó. Y después, ese rencor contenido que tenía el equipo, el número 27 de Tijuana, el argentino,
pues vaya que le pegó literalmente con rencor y rompió la pelota, cuando rompió la red, mejor dicho, la peina González, la va peleando Domingo Blanco, que por ahora le está dando el triunfo al equipo de Tijuana, 31:20 del segundo tiempo, viene a mover el número 27 Blanco, sin embargo va a ser Aarón Mejía el ejecutor de este servicio de manos por el costado de la derecha, gracias a toda la gente. Jan Alarcón que dice gracias Tijuana, me hizo ganar $500, no festejen antes de tiempo muchachos, no festejen antes de tiempo. Cuando viene Domingo Blanco que quería recentrar, falla en el despeje Arce, iba Lucas Rodríguez detrás de la media luna, pero alcanza a cortar de cabeza Cristian Rivera, que sale jugando por el costado izquierdo para Francisco Contreras, que toca de frente para Efraín Álvarez, y este tiene que retroceder y encontrarse con el camiseta número 8, Fernando Madrigal. Viene Madrigal, que recibe la pasada, toca en corto para González, se da la media vuelta, viene con Lucas Rodríguez abriendo por el costado izquierdo con Contreras, balón rebotado en el pecho, y despeja Alan Montes, le pega mordido a la pelota Madrigal, y revienta desde el fondo el camiseta número 3, Agustín Oliveros, falla en el control, Balanta, y viene el taquito de Monreal, la toca para Adela, va por el costado izquierdo, lo terminan bajando, falta, tiro libre y tarjeta amarilla, así que ya tenemos un amonestado para el conjunto de Tijuana, y se trata de Cristian Rivera, el capitán, el número 14, compañero David. Tiro libre para Necaxa. Otra tarjeta amarilla más en el juego para el jugador con la dorsal número 14, como bien menciona usted, en este momento, pero Rivera con la número 14. Uy, compañero, mejor dicho, adelante. Así es, cuando viene Monreal, que va por el costado izquierdo, tiene que meterse hasta la cocina, sin embargo, termina chocando con Pepe Toño Rodríguez, que queda completamente dolorido. Y ahí también para ganar un poco de tiempo en esa circunstancia, cuando se va a venir el segundo cambio por parte de Tijuana, se retira con el número 11, Lucas Rodríguez, y toma su lugar con el número 13, el colombiano José Raúl Zúñiga, el ex gallo blanco de Querétaro, viene a la cancha, así que por ahora, moviendo sus piezas, el Piojo Herrera, en aras de buscar su primera victoria del torneo. Sí, compañero, correcto, el Piojo comienza ya a reforzarse para estos últimos minutos que le queda a este compromiso. 2-1, tenemos un Necaxa que le dio el espacio a este jugador blanco que le arrinconó el otro más en sus mallas. Entonces, tendrá que salir a buscar, o Tijuana, si quiere soñar con una victoria, tendrá que proteger muy bien sus mallas, compañero. Totalmente, cuando ya estamos en 34 minutos de esta segunda etapa a través de Rey Deportivo, y les invitamos para que nos acompañen este sábado, porque vamos a tener la final de la Copa del Rey a través de Rey Deportivo con Maxi De Vita Lemus y un servidor. Ahí vamos a estar a partir de la 1:00 p.m. No se lo pierdan. El Vasco Aguirre buscando un título de Copa del Rey. Cuando viene entrando por la izquierda, viene el tiro centro y en dos tiempos aparece Pepe Toño para quedarse con esa pelota, y es que venía entrando solo por el costado izquierdo el número 18, Brian Zamudio, que le pegó, y el balón que lo alcanza a hacer malabares Pepe Toño, pero logró quedarse con la pelota, y fue el Cántar, el número 6, el que mandó el centro. Sí, fue una pelota, un centro que se la quiso ubicar a sus compañeros, pero fue más fácil para el portero en dos tiempos tomarla, ya llegaban dos para robar la intención, pero ojo que viene nuevamente el visitante atacando. Así es, señoras y señores, y viene por el costado de la derecha Brian Garnica ejecutando el balón por el costado de la derecha. Viene el retroceso, la tiene para Adela, juega con Monreal, que abre hacia el costado izquierdo. Apertura para Monreal, viene haciendo el desborde. Monreal que hace la finta, va conectando con Arce, termina cayendo un jugador de Necaxa. Mientras tanto viene desde el fondo y ya le queda el rebote para que la recupere el equipo de Tijuana. Sin embargo, Oliveros revienta con la zurda. El balón que le queda a Francisco Contreras, que saca el despeje con la pierna izquierda. No llegó González. Le queda el rebote a Alexis Peña, que toca hacia el medio con Arce. Y este retrocede para Agustín Oliveros, que se interna en la rotonda y ve prácticamente solo a Paradela. Paradela que perdió en el mano a mano contra Cristian Rivera, metiendo la pierna fuerte, pero con falta, dice el árbitro del partido. Así que, señoras y señores, la falta es de Arce, el número 33,
Tiro libre para Tijuana, 36 del segundo tiempo. Y el partido en este momento está 2-1 en favor del Xolos. Vamos con estadística de esa segunda mitad, pero antes quiero compartir las casas de apuestas que pagan 67 veces la victoria de Necaxa, 7 veces el empate y 1.9 la victoria de los Xolos, que tienen el control de momento en el partido con el 2-1, dominando la pelota con un 60%, 40 para Necaxa, remates 8 para Tijuana, 3 para Necaxa, tiros a puerta 3 para Tijuana, 3 para Necaxa, tiros libres 10 para el conjunto de Tijuana, tiros de esquina 5 para Tijuana, van 2 para Necaxa, ataques peligrosos 60 para el Tijuana, 22 para Necaxa. Miramos aquí entonces otra falta más, vamos a actualizar por aquí también por la buena señal digital de Rey Deportivo. ¿Cuánto, cómo vamos con eso, live, muchachos? Vamos a seguir dejando la manita arriba, señoras y señores, estamos prácticamente a 48 para los 200. ¿Quién más se va a seguir poniendo presente con ese pulgar, con esa emoción, con ese like, con ese detalle que nos transmite la energía a ustedes para seguir al 100%? ¿Qué dice el árbitro, compañero? Dice pase, amor, o qué tiene el juego. No, variantes, variantes, compañero, atento. ¿Quiénes se van? ¿Quiénes ingresan? Y encima lo mandaron llamar del VAR para hacer una revisión de jugada. Así que, señoras y señores, veremos qué es lo que sucede, porque están revisando una jugada dentro del área, un pisotón. Ya se acercan todos los chismosos a ver la tele. Mejor que la pongan en La Rosa de Guadalupe, no sé, la telenovela o algo. Y es que viene un pisotón, pero es que no es tan clara la jugada, no es tan clara la jugada. Es un pisotón de González dentro del área a Paradela, que intentaba controlar. Hace el enganche y llega el cocolizo González. No sé si lo pisa o lo... Bueno, es que lo pisa y lo patea. Y es por eso que cae dentro del área. Así que veremos si es que hay penal, compañero David. Pues para mí fue un toque muy leve, compañero. Pues mirando bien la repetición, el González quiso buscar la pelota, pero le cogió otra dirección. Y lastimosamente, pues su pie derecho toca con los taches del jugador de conjunto en Necaxa. Y pues lo más lamentable es que es en el área de donde usted ya sabe, compañero, el área que no se puede ni ver, ni tocar, ni oler, porque ya hay penal en ese lugar. Así es, cuando en ese momento el árbitro está sancionando penal. Penal para Necaxa, señoras y señores. Y es que venía la patada por parte de Cocolizo González sobre Brian Zamudio, el ex América. Mientras tanto viene el despeje desde el fondo, vaya despropósito por parte del Cocolizo, el Piojo Herrera, que no lo puede creer, mueve la cabeza de lado a lado, se lleva las manos dentro de su chamarra, se ve que está bien abrigadora la chamarra del Piojo Herrera, muy elegante, dicho sea de paso. Lo cierto es que hay penal para el conjunto de Necaxa, y de un momento a otro se le puede derrumbar la primera victoria del campeonato. 39 y medio del segundo tiempo, penal para Necaxa, señoras y señores. Ya se planta, vamos a ver quién es el encargado de patear esta opción de pelota quieta. Mientras tanto, va contra su palo derecho Pepe Toño Rodríguez para colocarse e hidratarse. Mientras tanto, el cobrador que toma carrera y se perfila con pierna zurda. Penal para Necaxa. Se mueve a lo Dibu Martínez. Pepe Toño, atención a la orden. El árbitro, viene el rebote. ¡Gol! ¡Paradela! ¡Gol! ¡Gol de Necaxa! Luis Paradela, camiseta número 10, le pegó con pierna zurda, con cara interna, con elegancia, con fiereza, con carácter. Por más que Pepe Toño se movió a lo Dibu Martínez, termina lanzándose hacia el palo izquierdo. Paradela se la tira al derecho. 40 minutos de la segunda parte. Todo sigue igual, 2-2 entre Tijuana y Necaxa. Buen remate, compañero, pierna zurda de Paradela, el número 10. El guardameta, a pesar de que lo intentó amagar, intentó distraerlo, sacó su remate donde lo pensó. Y tuvo el empate entonces Necaxa contra Tijuana. Ay, compañero, el Pío Herrera sí que tiene el agua sucia con Tijuana.
No, bueno, ya, pues no sé, tan le queda lejos ir a bailar a Chalma, le queda lejos ir a Catemaco, le queda lejos la Basílica, algo tienen que hacer, ¿eh? Porque ya está salado, es mufa el Piojo Herrera. Mientras tanto recupera el conjunto de Necaxa, la tiene para Dele, el autor del gol, que va cambiando de sentido hacia el costado izquierdo donde aparece Brian Zamudio, y viene Zamudio filtrando por izquierda, viene la diagonal retrasada, revienta Balanta para cualquier lado. Señoras y señores, el 2-2 el partido a través de Rey Deportivo. No olviden dejar su like, es completamente gratis y es un gran aporte para nosotros, donde llevamos hasta ustedes lo mejor del deporte en nuestro idioma. Francisco Valdés, también a Forever in Words, que dice, ¿gana Necaxa? No, por ahora está empatando. Y ojo, porque viene Cocorizo González, que le pegó. Se perfila por detrás de la media luna. Estaba un poco lejano para intentar pegarle directo, sin embargo lo hace el Cocorizo González, que revienta con el derechazo. Y el balón directo a las manos de Unzain, el Cocolizo González, que se convierte en héroe y a la vez villano. Sí, compañero. ¿Y sabe usted cuál es esa planta que le dice la pringamosa, compañero? No sé cuál sea. Nada más conozco una que se llama Huele de Noche. Sabrá Dios por qué le dicen así. Esa, la pringamosa, la que le digo yo, compañero, usted la toca y una le hace una ampolla que lo deja 3 días... acostado en camilla, en cama. Pues para mí es un bañito con esa pringamosa, que haría bien para el Piojo, a ver si le saca todas esas malas energías, para mirar si le cambia un poco mejor la tónica en todos sus juegos, porque es una racha bastante de tiempo, de años, con bastantes goles contra equipos perdiendo, y otra vez con el equipo de Necaxa. Ya serían 10 los partidos jugados y nada, compañero. Eso ya, mejor dicho, el agua sucia toda. Cuando hay tiro libre para el conjunto de Necaxa en el callejón externo del área. Y ojo, porque si lo puede perder Tijuana, viene el tiro directo por parte de Brian Garnica. Sale a dos manos Pepe Toño y revienta como puede el número 18 Mejía. Viene a recentrar nuevamente Brian Garnica, la rechaza Cristian Rivera, sin embargo se hace en un nudo, buscaba para Paradela, el cabiceta número 10, ahí córner para Necaxa, y Pepe Toño ya también empieza a contagiarse de la desesperación, y hay tiro de esquina desde el costado izquierdo para el conjunto de Necaxa, y ya se prepara Brian Zamudio para ejecutar con tiro de esquina por el costado izquierdo. Tuvo un pasaje fugaz por el América, no subo mucho tiempo, es más, duró más mi quincena. Mientras tanto viene el centro a la frontal del área, termina rechazando desde el fondo el conjunto de Tijuana. Ya estamos en 44 de este segundo tiempo, aún no sabemos cuánto se va a agregar, porque todavía no llegamos a los 45. Lo cierto es que por ahora va recuperando el conjunto de Tijuana, se anima a ir al frente Fernando Madrigal, que va jugando por el costado izquierdo con Contreras. Contreras que va, juega hacia atrás donde aparece el camiseta número 8. Hablamos de el jugador Madrigal que entregaba para Aarón Mejía. Y este va con Domingo Blanco. Atención porque viene el centro que va pasado. La baja de cabeza Alexis Peña y el balón que llega hacia la banda izquierda. Recupera Contreras que va con el centro flojito. Cabezazo de Oliveros. Revienta desde el fondo Arce. La va peleando Brian Garnica, que se apoya en Alexis Peña, que va a venir con el despeje cuando ya tenemos 45 minutos de este segundo tiempo, 2-2 el partido. Y atención porque viene el número 30 Monreal, conectando con Paradela. Este va sacando el centro, que le pone la asistencia, sale Pepe Toño, viene con el rebote, señoras y señores, y aparece otra vez Paradela, el camiseta número 10, en una jugada de contra en donde queda pagando la defensa de Tijuana, el trazo largo desde la izquierda, y es que venía prácticamente el servicio por parte del camiseta número 6 Alcántar, que le pone la asistencia a Paradela, que define ante la salida, le termina ganando la espalda,
entró solo por entre los centrales, le pega con pierna zurda el centro, al final fue Zamudio el que le pone la asistencia, y Paradela con un toque suave, ¡tac! Con pierna zurda deja la pelota pegada contra el palo derecho de Pepe Toño Rodríguez. ¡Clin! ¡Caja y a cobrar! Señoras y señores, sobre la hora el conjunto de Necaxa le da la vuelta al partido. 46 de 52, se agregaron 7 y el equipo de Necaxa gana 3-2, compañero David Camargo. Buen gol, compañero. Un gol que tuvo... el conjunto de Tijuana un pequeño error donde Zamudio la supo aprovechar, supo poner una pelota bien al área donde llegó Paradela, el autor del segundo y el autor de este tercer gol de juego, dejando una pelota sin tanta fuerza. Un gol hasta humillante porque se fue el jugador de Tijuana a intentar alcanzarla, pero la pelota siguió rodando de manera tranquila hasta que tocó las mallas de su equipo local y se puso en ventaja. Entonces en el Necaxa ya un gol más pues tendrá que irse, buscaría el empate, pero de igual manera los 7 minutos se pasan rápido. 7 entonces más variantes, compañero, se va al 10 por el 13 para el conjunto de Necaxa, siguen las variantes. ¿Y qué pagamos nosotros? Dígame usted, compañero, ¿qué fue lo que hicimos mal nosotros? A tener 7 minutos en el de tiempo adicional y se va Paradela, el autor de los dos goles del juego, para del gol número 2, del gol número 3, se va y se viene entonces otra variante más para Necaxa. Pero qué partido, ya para los últimos minutos nos pasó lo mismo que la primera parte, las emociones, los goles, todo para el final. Exactamente, así que bueno, ya tengo los cambios, se fue Diego Gómez con el número 19, e ingresó con el 25 el colombiano Andrés Colorado, y también se retira con el número 10, José Paradela, el argentino, el autor de los dos goles, con el cual Necaxa empata primero con el penal y después en la contra le da la vuelta al equipo de Fentanes. Se va Paradela e ingresa Alejandro Andrade con el número 13, así que ya son los cambios. Se agregaron, al final fueron no fueron 7, sino que se agregaron otros 2 más. Así que serán 9, al final de cuentas serán 9. Atención porque viene el centro, buscaba González, le queda el rebote a Domingo Blanco que va jugando hacia atrás y viene el centro desde el costado de la derecha por parte del camiseta número 18, Aarón Mejía. Falta en ataque por parte de Kevin Balanta que le deja la espalda como oblea a Ricardo Monreal. Tiro libre para el conjunto de Necaxa, señoras y señores. Tenemos 49 de 54 en este segundo tiempo. Saludamos a Saico Boy 21, a Mauro Tuán, a Yair Salas Gutiérrez, también a Brandon Potoy, a Alejandro Arellano, a Eric Santillán y a toda la gente que nos sigue acompañando a través de Rey Deportivo. Así que gracias a toda la gente que nos sigue acompañando. Así que gracias por dejarnos sus mensajes. Jorge Crisantos, también a Saico Boy 21, Alejandro Arellano, Alejandro Morales. Y a toda la gente también, a Estrella Kawatsi, dice, mis poderosos rayos. Humberto Villagrana, que dice, Piojo, ya vete. Cuando viene moviendo desde la mitad de la cancha el conjunto de Tijuana, viene Cristian Rivera entregando por el costado izquierdo con Contreras, que va con el pelotazo hacia el fondo, donde gana de cabeza el camiseta número 4, Alexis Peña. Hay lateral para el equipo de Tijuana, señoras y señores, se acaba el partido. Y ya lo de Tijuana es una cosa verdaderamente tremenda. Ya son, con este, 14 partidos sin ganar. 14, compañero, bastante juegos donde no ha logrado Tijuana una victoria contra Necaxa. Y una contra, compañero, que venía ya el equipo rojinegro buscando. Y vamos a saludar a nuestra querida audiencia de momento. Porque, no, ya sigo, compañero, siga usted, un pelota en peligro. Así es, cuando viene atacando el conjunto de Tijuana, sin embargo, el árbitro dice que hay lateral para el conjunto de los Xolos porque llegó a cerrar la defensa y hay reposición de manos para el equipo de los Xolos. Mientras tanto, al caer el gol de Paradela, la gente se fue. Hubo gente que se fue, hubo gente que estuvo ahí y ya nada más dijo, cayó el gol, pues vámonos, dice, patitas, para cuando las quiero. Y ojo, se detuvo el partido por el grito que tiene incómodos a todos. Bueno, no a casi todos.
es por ello que ya se hace la primera advertencia, y es que ya la afición de Tijuana ya empieza a gritar en señal de protesta. Ese grito que a toda la prensa amiga los pone de cabeza, pero es una cuestión de doble moral la que hay en el fútbol mexicano, ese grito disque prohibido, ese grito que es disque discriminatorio, que durante muchos años la prensa amiga consintió, es más, hasta se callaban para que ese grito sonara, y sonara en todo su esplendor. Y esos mismos que promovían ese grito, ahora se hacen los santurrones, ahora se hacen los santurrones, ahora se dan golpes de pecho. No. Sí, arrepiéntanse, pecadores, y váyanse a lavar la boca. Compañero, otra pelota más. La conectaba por aquí un Zain, el guardameta de Necaxa, cuando venía nuevamente Blanco a buscar una pelota al área, pero el portero saltó, la tomó, quita la pelota en peligro, casi busca el remonte. El conjunto de Tijuana, partido que ya lleva 7 minutos. Vamos a mirar por aquí, nos quedan 2 compañeros, y de momento se protege muy bien Necaxa en su zona defensiva. Leticia Balino, que manda saludos para Álvaro Guadarrama desde Sinancatepec, Estado de México. Arriba el Toluca, rojos de corazón y no de ocasión, así que muchísimas gracias. Hugo Farías, que pide el 3-3, cuando en este momento el árbitro del partido, el señor Ismael Rosario López Peñuelas, dice que no hay tiempo para más. Terminó el partido en la cancha del Estadio Caliente de Tijuana, Baja California, donde comienza la patria. Terminó el partido porque la gente seguía vociferando ese grito disque censurable. Así que el árbitro mejor decide terminar. Señoras y señores, el equipo de Necaxa sigue dejando en mala racha al conjunto de Tijuana, señoras y señores. Así que el equipo de Necaxa se impone en condición de visitante. De Necaxa por este triunfo en el partido. 3-2 tuvo en este compromiso. Y vamos a compartir la tabla general para todos ustedes, pero antes de que se vayan, me gustaría que tomen el apunte, dejen su like y sigan con nosotros hasta el final de la transmisión. América sigue siendo líder con 28 puntos, Monterrey en la 2 con 28, Toluca en la 3 con 26, Tigres en la 4 con 24, Cruz Azul en la 5 con 21 puntos. Tenemos por aquí, vamos a seguir entonces porque acaba de actualizar, Toluca, bueno, América y Monterrey, los dos están con 28, Toluca con 26, Tigres en la 4 con 24, Necaxa en la 5 con 24, Cruz Azul en la 6 con 23, Pachuca en la 7 con 22, Pumas en la 8 con 20 puntos, Querétaro en la 9 con 20 puntos, León en la 10 con 20 puntos, Chivas en la 11 con 19 puntos, Santos Laguna en la 12 con 14, San Luis en la 13 con 13 puntos, Mazatlán en la número 14 con 12 puntos, Atlas en la 15 con 10, Juárez en la 16 con 9, Tijuana en la 17 con 8 puntos y Puebla en la 18 con 5 puntos. Ahí está todo, mi gente. Vamos con el resumen del partido. Amarillas para el visitante al 28, Montes y Cambindo al minuto 36. Vuelve por aquí nuestro querido amigo Cambindo, el colombiano, se va con gol. Remonta el partido al minuto 48. El jugador Carlos González, el Coco Liso, el gol anulado para al minuto 47 para este jugador, hablamos del Montreal, el 30. En la segunda mitad arrancó con Rodrigo Hernández con amarilla al minuto 62, buscó por aquí otra amarilla más, Blanco Díaz, que dejó por aquí, bueno, Díaz con amarilla, Blanco de Caldos a 1, se pone en ventaja a los Cholos al minuto 73, Rivera con amarilla al minuto 78 y empata el juego por aquí para Adela al minuto 84 para el 2-2 y Deca al minuto 91 nuevamente José para Adela, que se fue con doblete y con el segundo y el tercer gol del juego. Ahí está entonces, mi gente,
lo que nos dejó este partido. Y con estadísticas de juego, quedó por aquí con un dominio de pelota, con un 59% el local, 41% el visitante, remates 10 para Tijuana, 8 para Necaxa, tiros a puerta, 4 para Tijuana, 7 para Necaxa, tiros bloqueados, 4 para el conjunto local, 1 para el conjunto visitante, tiros libres, hubieron 13 para Tijuana, perdón, 16 para Necaxa, tiros de esquina, 5 para Tijuana, 3 para Necaxa, faltas, 16 para Tijuana, 12 para Necaxa, tarjetas amarillas, 3 para cada equipo, ataques 123 para local, 87 para visitante, ataques peligrosos, 68 para el conjunto de Tijuana y 32 para el conjunto de Necaxa. Gracias a toda nuestra querida audiencia que nos dejó su like, los que nos dejó su comentario también, los que nos dejaron su saludo, 176 likes, señores. Gracias por el apoyo, por la compañía en este fin de semana. Viernes, bueno, ya no es viernes, ya es fin de semana, ya sábado, medianoche aquí en tierras colombianas. Capan Coy, Víctor Muñoz Gómez, Alejandro Morales, Brandon Potoy, y todos los que están en sintonía del otro lado, Juan Carlos, Mauro también, Cristian García y aquellos que no los alcanzo a leer porque ya la verdad se me cierran los ojos, compañero. Un placer. Un placer estar con usted. Sí, se me decían los dos, compañero. Hoy, pues, mi abuelita estuvo de Japitú, yo estuve de cumpleaños y, pues, muy temprano me paré, pues, para la fiesta y aquellos detalles que se le hicieron a ella. Entonces, la verdad, ya estoy como este guardameta, un sai que le tocó quitarlo la cara, si no, le hubiera dejado manos y cara. Entonces, feliz noche, compañero. Gracias por estar conmigo en otro compromiso. Gracias a toda nuestra querida audiencia por el apoyo, por estar en esta noche espectacular. Y felicitaciones para los seguidores de Necaxa por este triunfo. 3-2, los de Tijuana también. Hay que mejorar, muchachos. No es echarle el agua sucia al piojo, sino darles la tuerca a todos, compañeros. Darles el 360, mirar qué se puede meter para Tijuana, para que no siga pasando esos tragos amargos. Chao, chao, me despido. Dejo a mi compañero. Hasta la próxima. Muchas gracias a toda la gente, saludamos a Ramón RJ, también a Alejandro Morales, Mauro Tuán, Víctor Muñoz Gómez, Juan Carlos Hernández Peña, Salvador Rivas, Cristian García y a toda la gente que se sumó a través de Rey Deportivo. Muchísimas gracias a Alejandro Arellano y a toda la gente que se ha sumado con nosotros. Así que los invitamos, queda la invitación hecha para que nos acompañen el día de mañana a partir de la 1 de la tarde, hora centro de México, 2 de la tarde Colombia, 4 de la tarde de la Argentina, porque tendremos la gran final de la Copa del Rey. Se va a estar enfrentando el equipo del Mallorca del Vasco Aguirre contra el equipo del Athletic de Bilbao. Así que no se lo pierdan el día de mañana a través de Rey Deportivo. Así que queda la invitación hecha para que nos acompañen. Luis Valderrama, que también nos deja sus saludos. Alejandro Arellano, Ramón RJ y a todos los que se sumaron en esta noche. Y un último favor nada más. No se vayan sin dejar su like. Nos faltan 20 para llegar a los 200. Y con eso nos iremos mucho más que complacidos en esta noche. A nombre de Andrés Camargo en la producción, Jorman en los controles, David Camargo y Francisco Cruz, les agradecemos infinitamente que nos hayan acompañado en esta noche. Gracias a todos los que nos han acompañado a lo largo de esta jornada que tuvimos a través de Rey Deportivo. Esto fue Tijuana 2, Necaxa 3. Será el adiós del Piojo Herrera. Vamos a esperar y ya mañana les estaremos informando qué sucedió con el Piojo Herrera. Mientras tanto, vayan a descansar, duerman tranquilos, que Dios los bendiga y nos estaremos viendo este sábado en la tarde para que disfruten la final de la Copa del Rey. Gracias, un fuerte abrazo para todos, Dios los bendiga y muy buenas noches.